sea, perdón. Ahora sí, estamos en Fresquísimo Directo. Otra vez más, otro día más, otra semana más. Al fin, último podcast. Ya está, ahora Navidades. Os podéis ir todos a cascada, por favor. Bueno, oye, es que me ha desconcentrado el casco de mando de por ahí abajo. Bueno, oye, muchísimas personas veo por aquí y gente nueva y estupendísimo. Porque hoy, entre los que se han estado suscribiendo, eso es lo primero de todo, entre los que se han suscrito estos meses, se va a sortear un Baby Yoda. Que, ojito, como el que tienen aquí, nuestra pareja tan mona, que están ahí muy modo Dark Side y Light Side. Y bueno, comentar que estamos ya al final, ya esta recta final. Y antes de dar paso a Guillermo para que comente ya, y que tenemos aquí personitas nuevas y tenemos aquí a un par de sorpresas que van a comentar, que algunas personas ya las conocéis de la caja de comentarios. Es decir, último capítulo de Mandalorian, segunda temporada. Yo, me vais a permitir una pequeña pildorita. Yo, joder, podría ponerme en la tónica, ¿no?, que me he puesto durante toda esta serie. Podría quejarme, ponerme quisquilloso, ser muy crítico, meter mucha mierda a Guillermo y estar aquí enzarzados, pero no lo voy a hacer. Porque estoy a topísimo con este capítulo, porque ha sido la mega polla. Así que, Guillermo. ¡Ay! ¡Ahí lo tienes! Ay, esto es siniestro, da igual. Bueno, welcome to the Ozone, welcome everybody. Aquí estamos. 8 semanas después, se ha acabado. Grogu se ha ido. Nuevo administrador, Boba Fett. Ha pasado muchas cosas. Pero vamos a las presentaciones, porque hay mucha gente nueva por aquí. Y nada, gracias a la gente que está. Hay un montón de gente ahora mismo. Mañana estará en YouTube todo ese directo, entero, para que lo podáis ver, a la gente que está por aquí hoy. Y nada, vamos a las presentaciones. Hoy tenemos gente nueva. Voy a empezar por una persona muy especial que siempre está en el chat, siempre está ahí apoyando mogollón, y hoy por fin le ponemos cara. Javi Naro, ¿qué pasa, pues? Encantado. Javi Naro. Javi Naro. Javi Naro. Le ponemos cara por fin a Javi Naro. Maravilloso. Nuestro seguidor número uno. Fue el primero que se suscribió. El que más ha donado, me parece. El que está ahí en el puesto número uno. Y el que ha estado ahí, que no ha faltado, me parece, prácticamente ningún podcast. Ni de estos, ni de los de House of the Series, ni los de Buena Estrella FM. O sea que, mira. Usuario premium, aquí lo tenéis. Muchas gracias. Un placer. Increíble, Javi Naro. Y otro Javier también, que suele ser figura clásica también en Ozone. Hemos hecho vídeos de Jar Jar Binks. Hemos hablado de Star Wars un montón. Y por fin hoy aquí en un podcast. Me alegro mucho que estés aquí, Javier, Master Dark. Igualmente. Millán. Igualmente, muchas gracias a todos. Y bueno, al final he aparecido, aunque sea al final de la serie. Así que muchas gracias por la invitación. Eres nuestro Luke. Ándalo. Spoiler. Spoiler, ya me da igual. Bueno, aquí también tenemos un lo de abajo. ¿Qué es eso? Roberto La Peña, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? Sí, soy yo. This is the way. Soy Mandalorian. A ver cuánto tardas en traicionar tu credo y quitarte el casco. Yo doy 5 minutos. Yo me prometo, quítate el casco si todos sabemos que te queda. Me quedo con el casco todo el podcast. ¡No! Por este hombre lo ¡no! pero ¿qué casco eso? Pensaba que era un filtro. Sí, yo también. Que no, es un casco. No, es un casco, pero está tan mal hecho que parece un filtro. También. Es que cuesta 10 pavos que quieres ser chino. ¿Qué más quieres, macho? Pues es lo normal. Dios mío. Pues mira, también tenemos por aquí hoy el hermano de Javi Naro, el Mino Tapia, que está aquí siempre también. ¿Qué pasa, Mino Tapia? ¿Qué tal estamos? Otro día más a tope con el mandaloriano, señores. Mino Tapia, voy a ver si hablo un poquito más. Y si no, ya te llamaré. Lo intentaré. Y también hay con nosotros, ¿qué camisa es esa? ¿Qué camisa es esa? Juan Turmo, ¿qué es eso? Es que no se ve por el micro. A ver, Vikings. Minnesota Vikings. Vikings. Ah, pero no es por la serie, es un equipo. Claro. No, es que vengo de trabajar y es la que llevaba puesta. Pensaba que ibas a hacer promoción de tu podcast. Hombre, aquí cada uno luego tiene sus movidas. Luego podemos dejar, en plan, 30 segundos para promocionar cada uno su movida. Porque aquí se nos ha juntado aquí veremos. Otros podcasts, cosplayers, escritores, o sea, que, realizadores, actores. Aquí tenemos un poco de todo. Sí. Y Helabert, que ya vendrá, que está peleando con una araña. Luego dilo. ¿Qué está pasando?
Juan, hoy, hoy abrió el capítulo 2. Hoy abrió los cines, ¿no, Juan? Ahí donde trabajas. Bueno, realmente nunca han estado cerrados, pero sí que es verdad que ahora hay pelis, hay plantilla y hay de todo, y estuvimos desde el viernes ahí, y la verdad es que Wonder Woman, a pesar de que es un poco mala, está bien. Llenando, con lo cual nos viene de puta madre. Bueno, eso lo dejamos para otro debate, porque tenemos también aquí una pareja que me encanta vuestra figura, es como el padre, la mamá y el hijo, Yoda, Baby Yoda. Luis y Julia, Isber y un Metallic Wolf. ¿Qué pasa, pues? ¡Devolvedme a Grogu! Hablar, hablar, no os oigo. ¿Verdad que no os oigo? No, se les escucha, no se les escucha. No os oigo, no os oigo. La liáis. Ay, yo pensaba que le iba a dar un beso. Pon on, sí, da un beso y funciona. Pon on. Suele ser en on. No están muteados en Discord, ¿no? A ver si antes se los escuchaba. No, 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 no están muteados. Ahora, 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 ahora. Ya está, ya está. Que decía Jo que el tema de que echemos de menos o no a Baby Yoda. A Grogu, Grogu. Que no, Baby Yoda siempre. Los tenemos después, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Y mientras tanto, a veces arregláis el micro porque no se escucha bien todavía. Os voy a pegar. A ver. Bueno, hasta que venga Helabert, yo seguiré con la movida. Vamos a hablar del capítulo. A mí no hace falta que me presentes, pero. Bueno, Jose Estella, ladies and gentlemen. ¿Te has presentado al principio? Pues, ya lo sé, ya, pero. Es que yo qué sé. Si es por darte mal, Guillermo. Yo tampoco me he presentado, o sea, la gente no sabe quién soy. Oh, mira, ha quitado la máscara, ¿veis? 5 minutos. Me la he quitado porque, joder, sé que queréis verme en mi cara hermosa, me cago en Dios. Con más expresividad, pero costa. Bueno, vamos a hablar del capítulo antes que se nos pase. Quiero que empiece tú mismo, que sacaste la máscara, mercenario. Hablemos aquí, cuéntame, cántame, sing me a song. ¿Qué te pareció este capítulo y la serie entera también? Vamos a comentar todo aquí hoy. Hay spoilers, obviamente. No, se muere Baby Yoda. Claro. Sí. Coméntame. Se violan las arañas. Sí, se violan las arañas, sí. Es un momento muy duro. No, a ver, yo no quiero comer mucho tiempo ahora mismo de la serie. La verdad es que la serie para mí ha sido un poquito, pues, como la primera temporada. En plan, de empezó súper fuerte, luego un poco más estabilizada, pero me sigue encantando. Y al final, pues, apoteósico, que creo que es uno de los mejores finales de temporada que he visto, vamos, en la puta historia. De cualquier serie, me da igual. Yo estaba llorando, o sea, te lo juro. Fue verlo y estaba gritando primero, diciéndole todo el rato a mi chica, pero que no puede ser, que es el X-Wing. Pero está raro, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Estaba loquísimo. Y de repente veo que sí la espada, que sí la mano. Bueno, ya me volví loco, me levanté, grité y lloré. Y así hasta que acabó el episodio. Fue maravilloso. Ya está, no tengo que decir nada más. Y si he llorado, ¿qué más quieres que diga? Pues que me ha encantado. Hemos llorado todos, yo lloré mucho. Lloré y me atraganté con mi lágrima, luego me saca al chudichú. Le decía, pero queréis parar, por favor, que me da un jamacuco aquí. Que no, o sea, que si no llega a ser por R2-D2, Baby Yoda, Grogu no se va con Luke, ¿eh? Porque no confiaba en él. Pero le hace ruiditos y hace Baby Yoda, venga, que eres muy guay también, venga, te doy un abracito, me dejo coger. Sobre. Es que Baby Yoda confía en el enanito que hay dentro de R2. Lo que hay. Ah, claro, se sentía ahí. Empatía. Maravilloso. Javier, Darth Millán. Hablamos mucho en privado. Ahora, por favor, dinos qué te pareció el capítulo, la serie, lo que quieras. Bueno, magistral, a la altura, evidentemente, de toda esta temporada. No ha habido un capítulo malo y eso me ha sorprendido mucho porque en todas las series de televisión siempre suele haber un bajón hacia mitad aproximadamente. Y siempre hay algún capítulo de relleno, pero en este caso es que todos han dado en el clavo. Y yo un poco analizaría la serie en general y luego, si queréis, me centro en el último capítulo. A mí lo que más me ha gustado es que he perdido la sensación de que estábamos ante una serie de televisión. En la primera temporada sí que había una sensación muy agarrada a la televisión, es decir, en los decorados, en la forma del planteamiento, muy episódica en todos los casos, pero en esta se ha notado evidentemente que han subido el presupuesto, han mejorado sustancialmente en lo que son las tramas, en el desarrollo
de los personajes, y lo que más me ha flipado es cómo logran que cada capítulo tenga su propia atmósfera. Recuerdo capítulos como el de la araña, que es el segundo, o el primero, el del dragón de las arenas, o por ejemplo el del planeta oceánico, ¿no? Que me pareció con una fotografía que jamás había visto una cosa así, que transmite ya la emoción por la aventura y por el peligro que ya transmiten esas imágenes. Y esto es lo más importante de la serie, porque creo que da un paso más y logra que Lucasfilm de nuevo esté a la vanguardia de lo que son los efectos especiales con esta nueva técnica que hacen de retroproyección, ¿no? Que me parece alucinante. Y si nos centramos en el último capítulo, lo he comentado mucho en estos días que me han preguntado en diferentes medios, y también he escrito un artículo recientemente sobre el tema. Yo creo que la serie ha logrado lo que no se ha logrado en las últimas décadas, que es conectar emocionalmente al espectador. Es decir, hay una cosa que es muy difícil, que es conectar con los personajes para que luego ellos te hagan llorar, para que al final logremos emocionarnos de tal manera. Todo esto es progresivo, porque te han ido ganando a lo largo de no solamente la primera temporada, sino también la segunda. Y eso a nivel narrativo, la serie es un privilegio, porque yo no veía algo así, y es un poco exagerado quizás, pero salvo algunas películas o series sueltas, pero desde los años 80 no se veía algo así de este calibre. Mucha gente está relacionando este final con el final de E.T. Lo que pasa es que sí que es verdad que hacer un final mucho más reducido, porque si hubiera sido como el final de E.T., yo creo que hubiera habido más que un trauma delante de la televisión, ¿no? A mí me faltó de todas maneras que Mando le devolviera la pequeña bolita de la palanca de la nave, que os Total. Acordáis que recogió de la explosión. Cierto. Y faltó eso. Yo creo que si hacen eso, nos desgarra el corazón. Aparecerá. Literalmente. Eso pasará, por desgracia, en un momento muy crítico y muy duro. Ya verás, como nos consigan hacer un clima con eso, ya yo me cago ahí sí que. Sí, sí, no, es que fijaros, ese pequeño MacGuffin, que no deja de ser un pequeño objeto, que al final se vincula emocionalmente a los dos personajes de la relación que tienen entre padre e hijo, ¿no? Que es una relación extraordinaria entre ambos, y ese momento en cuando se quita el casco, le toca con la manita la cara. Uf. Es de lo mejor que he visto en este 2020 y en la última década, o sea, directamente, sí. Totalmente de acuerdo, o sea, nos hace conectar tanto que yo hasta me emocioné con la rana cuando se encuentra a su marido rana. A mí me dolía que se comiera a sus hijos, me dolía. El lado oscuro de Grogu. Disculpad, pero la conexión, perdonad que no se te interrumpa, la conexión que se crea emocional es que se conecta un puente con nuestra infancia, que es cuando por primera vez vimos Star Wars, ¿no? Yo la vi con 10 años, cuando un amigo me dio una cinta grabada con la primera película, y es esa sensación, ¿no? De volver a redescubrir algo que te ilusiona mucho y que a lo mejor por volverse mayor y ser adultos ya, pues eso lo vamos perdiendo por el camino, y de repente esta serie ha vuelto a llamar a la puerta de nuestra infancia, y eso, vamos, es un tesoro, sin duda. Sí, la nostalgia es poderosísima, o sea, la hablaba antes con vos por la tarde, que lo que es la construcción de aparecer a Luke siempre tocando el monitor, es como, yo creo que esa imagen me quedará siempre en la cabeza. No hay argumento en contra de la nostalgia, o sea, no hay más. Sí, no hay más. Nosotros mirando a Luca. Y eso que tengo que añadir, que a mí no me termina de convencer esta técnica de rejuvenecimiento de los actores. Hay una cosa que se llama el valle inquietante, que hace que haya algo ahí que no termina de funcionar. Es raro. Ha mejorado mucho con respecto a Leia o Moff Tarkin. El Tarkin, exacto. Moff Tarkin estaba bien. Moff Tarkin estaba bien porque jugaban entre sombras y tal, y jugaban con él. Sí, estaban el que mejor. Leia no. Pero... Leia está horrible. Leia no. La nueva PP.
De esa que te cambia la cara y te pone la de... El face up. Es que yo creo que con el Paluk utilizaron el face up. Lo utilizaron totalmente, sí. Sí. Cuando haces así con las cejas, que hace que las levantan y estira aquí esto, y se plantea, ¿qué te ha pasado? Y se queda así el look. Y yo dije, vale, ¿a qué no he utilizado la aplicación? O sea, me ha pasado algo, no sé. Y es que está muy estático. O sea, el problema es que no puedo jugar mucho con la interpretación porque el personaje es muy estático y, ostras, parece que a Luke le ha pasado algo. O sea, pero le ha pasado algo grave. O sea, porque... Sí, sí. Ese modo me la peláis. Me da igual quién soy. Es en plan... En fin. Sí. Pero bueno, está sintiendo que Ben Solo le va a joder. Pasemos al siguiente, que tenemos ahí activo en chat, como siempre. Pero quiero escucharte a ti, Javinaro. Coméntanos, ¿qué te ha parecido el capítulo, la serie, lo que quieras? Ese es tu momento, tell me. Gracias. A ver, el capítulo muy, muy chulo. Muy chulo. Mira, voy a empezar, en vez de centrarme solo en lo que es el capítulo, lo que diría en general de la serie. Serie muy buena, sirve de abanico para abrir a todo el resto del universo, igual que han hecho con Marvel, pues de presentación a todos los personajes que van a ser luego series diferentes, y es una serie, pues eso, como presenta tantos personajes y tantos con tanto hype, pues todos estábamos locos por ver en qué capítulo aparecía qué personaje, y eso pues da mucho gancho. Una serie muy bien hecha, hombre, son 15 millones lo que tienen destinado por capítulo, estamos hablando de lo mismo que costó cada capítulo de la temporada de Juego de Tronos, de la última temporada, entonces yo ya presupongo que va a estar bien hecha. Va a estar bien hecha, y más cuando lo toca Disney, que va para bien y va para mal. Me explico, Disney tiene lo mejor en tecnología, en efectos especiales, ha cogido LucasArts, ha cogido Piratas del Caribe, ha cogido Transformers, ha cogido Indiana Jones, ha comprado Pixar, ha comprado todo. Entonces, tiene muy buena tecnología, sabes que es garantía, pero le falta para mí incidir en contenidos más explícitos. Es decir, en esta serie nos echan falta, no hace falta más caracterización, pues Gina Carano, toda la gente que sale, bueno, no necesita más, porque es una serie de un hombre con un casco que bastante bien se expresa para llevar un casco, que es que no hay un personaje con el que relacionarte y aún así le coges cariño. Y los personajes lo mismo, no son personajes a los que por ponerles cara les cojas más cariño, son personajes pues que pasan por delante de la serie, pasan a toda velocidad y les vas cogiendo a cada uno tu estima, ¿no? Pero es una serie muy bien hecha. La técnica de rejuvenecimiento que hemos hablado ahora, vale, sí, es verdad que se nota un pelín, pero donde mejor la he visto aplicada es quizás en Proyecto Gemini, que nos acordemos de la de Will Smith. Y bueno, ahí incluso pues se notan esos brillos, esas capturas que se ponen por la noche, eso para que no se vea, aún así se aprecia, pero es una técnica que yo voy a agradecer mucho, porque ver cuando tengo 80 años y esté con el pañal yo puesto y ver a Schwarzenegger, a Will Smith y tal actuando con 40 años como cuando yo los veía más de joven, lo voy a agradecer un montón. Sí. Bueno, dicho esto, gracias a Jon Favreau por lo que ha hecho y Dave Filoni. Jon Favreau, creo que lo mejor que ha podido pasar es Disney. Antes de Disney era un tío que hacía películas, Equipo a la Fuerza, Swingers, El Elfo, Deep Impact, y ha sido entrar en Disney y Iron Man 1, Iron Man 2, El Libro de la Selva, Rey León, ha producido luego Wall Street, la cagó con Cowboys contra Aliens, pero bueno, todo el mundo la puede cagar, y es una serie en la que también el tema de fotografía, estoy muy de acuerdo con Javi, muy chulo la forma de capturar que tienen la fotografía, creo que es muy importante, sobre todo por el tema de que lo que decimos, los actores no aparecen demasiado, no se pueden expresar demasiado. Y la banda sonora, un tema principal muy potente, muy silbable, que acompaña muy bien, sí, acompaña muy bien las escenas de acción. Pero en este último capítulo no me digáis que no hubieseis hecho un poco en falta una carga un poco más emotiva. Igual que en Juego de Tronos la banda sonora va evolucionando, igual que en La Guerra de las Estrellas una banda sonora para momentos delicados, en este último capítulo no le llega justo en el momento final de Luke, cuando aparece con Yoda, con el momento que se tiene que ir, digo yo, le va a aparecer ahí la banda sonora de toda la vida y se va a llevar, y no le llega al compositor. Pero hablamos, segunda temporada... Muy buena, yo me he quedado satisfecho, es un producto fast food, me encanta y me la volveré a ver.
muchas gracias por el pase. Ha hecho un montón de cosas, la banda sonora, luego hablamos, me gustaría hablar de eso, más de todo realmente. Solamente quiero hacer sobre una cosita. Yo creo que Mando está súper bien desarrollado. La expresión, escribí eso en algún lado por ahí, creo, no sé. La expresión corporal entre todos los. El reparto, porque lo hacen varias personas, lo hacen ese personaje. La voz que le pone Pedro Pascal es esa cosa grave. Y luego cuando se quita la máscara, es como si estuviera con la máscara. Quita poquito la máscara, uh-huh. Pero cuando quita la máscara, sigue siendo el tipo con la máscara. Sí, que no le podría sustituir cualquier otro. Exactamente, y eso lo consigue con mucho trabajo, desarrollando gracias a sus interacciones con los demás personajes y sobre todo con su hijito, ¿no? Muy guay, Javinaro. Ya que estás hablando, Julia y Luis, creo que ya habéis arreglado el micro. Sí, yeah. Igualmente estoy apuntando aquí cositas que estáis diciendo, la banda sonora quiero mucho, está aquí Javier también, que no sé si sabéis, pero ha hecho hace poco, hace unos años, ¿no? Una tesis o algo hiciste, Javier, de la banda sonora de Star Wars. Así que luego hablamos de eso. Julia y Luis, tell me, a ver, ¿qué os ha parecido eso? Concretamente del último capítulo. Bueno, es que, a ver, yo tengo que decir que ahora ya me doy con un canto en los dientes porque van a salir muchísimas nuevas series que podrían hablar de todo lo que es el tema espadas, sables láser, etcétera, que es lo que a mí me gusta más de Star Wars y que precisamente en esta serie es lo que le faltaba, al menos hasta la aparición de Ahsoka y de Luke en este caso. Y a mí es que hayan aparecido ya es maravilloso solo por eso, en plan, lo que decías también de fast food, pues vale, pues sí, pues a mí me funciona así, soy así de simple. Pero realmente lo que a mí más me ha llamado la atención, sin hablar de tecnicismos ni nada más que el gusto personal, es precisamente pues que le dieran esta escena de acción por fin a Luke tan digna. Sí, a ver, está claro, o sea, no descubrimos a América, aunque es un tributo para él. Necesitaba ver a Luke así en acción. Sí. A ver, ¿qué te haces con el micro? ¡Daros un beso! Se le tiene que ver hacer algo, no solo con... Vale, sí. Pero bueno, y luego por el tema de Baby Yoda, que yo lo soltaba por ahí, luego a mí me da que pensar, porque claro, desde el principio de la serie, el arco fundamental de la misma es llevar a Grogu hasta... Bueno, hasta donde fuera que tenía que llevarlo, ahora ya se sabe, pues junto a Luke, con los suyos, con los Jedi en este caso. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque la serie puede cambiar totalmente de hilo. Vamos a ir al retorno de Mandalore. Sí, a ver, tiene por ahí que haya aparecido la mujer esta, la exnovia de Obi-Wan, bueno, la hermana de la exnovia, ¿no? Es... Bo-Katan. Sí, pero vamos, a mí me gustaría tirar por el hecho de cómo es... El final de esto, de la temporada, no solo te da lugar a cómo va a cambiar la serie a partir de aquí, sino también pues todo lo que ha dicho Disney que va a hacer en cuanto al universo Star Wars. Que ahora... Muy mal. Muy mal. Espera, ¿qué le pasa la palabra? Pasarlo como si fuera así de otra persona. ¿A 5 centímetros o nada? Vale, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, es que a ver, la historia es que, como diga mi opinión, se os voy a echar encima mío, macho, todos, como diga mi opinión. Es que está muy bien, entramos ahí, que si es la hostia, es un tributo a lo que es Skywalker de tal, todo lo que habéis comentado, pero ya empezamos por puntos que voy cogiendo de todos los compañeros, por ejemplo. ¿Vas a resumir a que solo es eso, pero tampoco? No, a mí, el jetpack este, ¿vale? El FacePM. Me resta bastante emotividad, sinceramente. Es decir, yo creo que todos nos emocionamos, nos pusimos los pelos de punta al ver que era Luke, que yo creo que en el momento que se ve la X-Wing, ya todos estábamos en plan, vale, y cuando se ve el sable verde y la mano, ya está. No, yo cuando el guante, cuando veo, ¿tiene un guante? Sí, sí. El guante, yo también, el guante. Y no te estaba desnudo la otra mano. Si juntamos el tema que ha dicho el compañero de que te saca el Face App este un poco de la emotividad que le puedes dar porque está limitada el tema de gesticular y todo el rollo. Sumamos el tema de la banda sonora, que sí es verdad que me faltaba un poco una banda sonora que ya de por sí diga, uy, que juegues con mis feels, ¿sabes? Que digas, hostia, que me están poniendo tal y ya dices,
entre eso y que ves la sombra de Luke. Entonces, ¿es emotiva? Sí. ¿Me emocioné? Sí. ¿Se me pusieron los puntos? Eso, los puntos, perdón. Los pelos de punta también. Lo. Para mi gusto, no le han sacado todo el jugo que le podrían haber sacado. Es casi perfecta, pero hostia, me das el tema de la bola que han dicho, que es en plan, macho. Está todo el puto día con la bola. Y justo cuando se va a ir. O sea, que igual lo de la bola es porque más adelante volverá a salir. Eso lo tienen guardado, lo tienen guardado. Lo tiene guardado. Me da igual, tú ahí me pones la banda sonora de. Las clásicas, cualquiera ahí para jugar con mis beats. Igual me metes a Sebastián Stan. De Luke en vez de hacer un la banda sonora no, sí. Pero además había mogollón de fanart de él como Luke, que dices hostia, que no había caído yo en que se parece un huevo a Luke de joven. Y me metes a la bola y le ves que esta bola y te echo unos lagrimones, tío, que flipas. Que no estoy diciendo que sea mala ni mucho menos, porque ya tengo que yo me la he visto varias veces, sobre todo desde que viene el X-Wing. Pelos de punta. Pero hostia, ha habido unos pequeños detalles que has ido juntando, es decir, entre todos, casi agradezco haber sido el último, porque juntando lo que habéis dicho todos, se podría haber hecho de una manera que vamos, que yo creo que ahí lloramos todos, seas quien seas, seas fan, no seas fan, con verte tres capítulos ya hubiéramos tirado el moco todos. Mira, una cosita, perdón, Javier, una cosita, Luis. Eres un pesado. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ha sido perfecta, pero ¿sabes lo que podría ser mejor? Que en lugar de verde, el sable fuera morado y que al final saliera del humo a Samuel Jackson diciendo "What's up, motherfuckers?". Eso sería lo único. Lo único que superaría eso. Me hizo un infierno. Ya, ya. "What's up, motherfuckers?". Sería lo único para mí. Lo demás, yo, perfecto. Yo no hubiese pedido los 40 segundos que duró la aparición de Darth Vader en Rogue One. Esos 40 segundos como Luke aquí, esos 40 segundos ya está, banda sonora, imagen y uso justo de la fuerza, pero sí, yo creo que sinceramente que a todos nos recordó a esa escena precisamente de Darth Vader, rinde pleitesía a ella, es uno evidente, o sea, era necesario ver a Luke así, porque siempre sí. Se ha dicho Luke vaya mierda, no sé qué, ni era Jedi, no sé qué, bla 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 bla. Toma, que es canon, hijo puta, ¿sabes? Ya está. 5 años después, el tío. Yo creo que es el Jedi más menospreciado de toda la historia de Star Wars. Igual. Bueno, es el único que está vivo ahora mismo. Hay unos cuantos, pero es más poderoso. O sea, le metes de enfrentarse a Obi-Wan Kenobi en su auge y ya verás tú. Ni high ground ni nada. Ahora, dejo pregunta abierta porque para mí la aparición de Luke y de que coja de aprendiz a Grogu, Baby Yoda, como lo queréis llamar, para mí rompe el canon a partir de las 7, para mí. No rompe el canon. Esta tarde de esto. Lo que hablamos de eso, no, guarda eso. Sí, sí. No creo que rompe el canon, lo que hablamos de eso. ¿Con quién voy? Juan, por ejemplo, ¿qué pasa pues? Juan, ¿estás ahí? Juan, que está casi dormido, Juan. No sé si quiero hablar, estáis hablando todos, ya lo habéis dicho todo. Yo tengo que decir que yo ya tengo mis cositas apuntadas. O sea que. O sea que vas a ir en plan hater. No, no. Vale, es que me he ganado. La visión así. De hater mega crítico. Que no soy crítico, pues simplemente soy exigente. Pero no pasa nada, no pasa nada. Venga, venga. Que voy yo de hater, venga. No estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Bien, ya está, otro. No estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo de la banda sonora para nada. Porque lo que estáis buscando o lo que estáis pidiendo vosotros aquí es recuperar los temas que ya conocemos de la misma manera que se recuperó el de Yoda en el momento con Ahsoka en el capítulo de Jedi. No es así. Creo que el trabajo que ha hecho Lucid Coranson esta temporada es brillante. Porque se lo ha llevado a su terreno. Se lo ha llevado a su terreno y acompaña muy bien. Y ni siquiera, o sea, sí que es verdad que a lo mejor no destaca a lo bestia como podría ser un Duel of the Fates. Vale, pero acompaña muy bien. Y eso es muy importante porque no rechina. Estamos acostumbrados a una cosa en Star Wars. Puede que no, pero, o sea, puede que no os diera tanto ahí, pero a mí lo que no me dio
fue el Face Up. La banda sonora ahí estaba redonda, manteniendo muy bien la tensión hasta el momento de la revelación final. Y ahí fue donde me cagué yo, porque yo estaba llorando, por favor, han conseguido mantener en secreto a Sebastian Stan durante todo este tiempo. O sea, yo era lo que estaba gritando y, de hecho, espero que hayan hecho esto en la primera temporada por si se filtraba. Y contraten a un actor ya si vuelve a salir Luke Skywalker, que puede ser Sebastian Stan o puede ser otra persona. Pero que no mantengan lo del face up porque no funciona. No, y a la larga resultará un problema, porque va mal acostumbrada si a la gente. Y si le cogen a él y le ponen encima lo de las caras de Instagram, sería un buen... Luego hablamos, yo luego quiero abrir el melón, cuando ya me toque mi turno, de lo de hacer el face up pero con actores que ya han muerto, ¿vale? Y eso puede resultar un problema luego a la larga, ¿vale? Porque pone en duda también muchos temas. Que me llaman, que voy a llegar a mi cena. Seguid. Ahora mismo. Vale, va. Juan, sigue. Bueno, Juan estaba bueno, sigue. Sí. Eso era una cosa. Luego, ya habéis dicho también, me parece poesía pura el momento Luke Skywalker en comparación con el momento Darth Vader de Rogue One. Eso es poesía pura. Rima, es que... Y por último, reivindicar el Globo de Oro a mejor actor de reparto para Giancarlo Esposito. Bueno, aunque solo sea por Cancino. Yo no llego a tanto, pero ok, te acepto. Pero si sale en 3 minutos. Ya, yo no llego a por tanto. Por eso, porque en 3 minutos consigue lo que consigue, ¿no? Igual que no, Pedro es verdad, Pascal. Ah, está guay, pero. En la lagrimica en el momentico de Grogu. No, es verdad. Que Pedro Pascal Javier, recojo un poco el guante, si queréis, de Juan, que Juan y yo somos grandes fans de las bandas sonoras y en concreto de John Williams. Yo creo que el trabajo de Ludwig, estoy contigo, Juan, es extraordinario. Ha logrado además juntar lo mejor de los dos mundos, que es el recordatorio sinfónico que tiene esta saga, que es inevitable, pero también introduce elementos electrónicos que están mucho más cercanos a lo que es la música de cine hoy en día, con Hans Zimmer y toda su cohorte, ¿no? que tenemos actualmente, que al final, más que recrear leitmotivs para cada personaje, lo que hacen es crear atmósferas sonoras, más que temas principales como hace el maestro Williams. Sí que me gustó mucho que los títulos de crédito finales de este último capítulo tuvieran, son maravillosos, de una sinfonía y una delicadeza propia de John Williams. Es el tema que recuerda al amor entre el mando y Baby Yoda. Es un poco el leitmotiv principal de la serie. Y a través de la narración de la música se logra de una manera maravillosa. Y además es que te deja en estado de shock. Sí. Es decir, yo no entiendo esa gente que corta enseguida la televisión en cuanto aparecen esos créditos. Aparte de que se pierden el final, ¿no?, de la escena post-créditos. Pero es que esa música forma parte del desarrollo final de la escena. Es un poco el colofón, el epílogo realmente. Y sobre todo... ¿Y los Dark Troopers qué? Perdóname, ¿y los Dark Troopers qué? Sí, la música de los bien, pero supuesto. Que es por al Doro, que es por rellenar un poco a a Javier, que ese tema, sobre todo a mí lo que más me impresionó, porque es muy importante que se entienda, ¿no? En el sentido de coger un tema, tú tienes un tema fijado en tu cabeza con la instrumentación que es, con tal, pero luego si le cambias la instrumentación y lo pones en otro estilo, como es el caso, porque es básicamente un Bach, es una fuga de Bach, si lo analizas así, también es funciona barroco, sí, y te da otra cosa. Y entonces eso es algo por ejemplo, John Williams lo hacía, pero menos, porque siempre que aparecía un personaje, aparecía, aunque fuese en otra tonalidad o en otro tipo de oscuridad, siempre aparecía en la misma instrumentación. Aquí lo ha traído Goranson a otro mundo. Lo ha traído, ha mezclado música ritual, porque en el capítulo en el que aparece Boba Fett mete música tradicional neozelandesa y dices, pero ese tío, ¿qué ha hecho? O sea, es brillante. Sí, 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 sí.
brillante. Propia del origen del actor, de Temuera Morrison, que es de seis países, efectivamente. ¿Verdad? Entonces, es que al final es que la música te está contando la historia, pero dentro de su propio lenguaje. Exacto. Y creo que Ludwig lo ha conseguido porque, bueno, no nos olvidemos, también hay una gran referencia en esta serie, que es el Spaghetti Western, y el tema principal es Morricone, o sea, es recuerda, y lo silbamos y somos capaces de silbar de la misma manera que la muerte tenía un precio, el bueno, el feo y el malo, y todos los grandes temas del maestro Morricone. Hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora, etcétera. Es una mezcla entre lo que es el sinfonismo de Williams y lo que logró Morricone, desde luego. Y bueno, chicos, me encantaría quedarme más, pero me tengo que marchar. Ya ha llegado mi hora. Me encantaría luego ver el vídeo cuando acabéis y lo subáis. Y para mí ha sido todo un placer hablar de. Y que bueno, que le echo el guante también a Juan y que podríamos hacer un especial dedicado a la banda sonora de la saga, ¿no? Porque no solamente de John Williams vive la saga, porque ahí tenemos los trabajos de Clone Wars, que ahora la estoy disfrutando mucho, que tiene una banda sonora bastante curiosa. Y Michael Giacchino, que también hizo un trabajo muy bueno y en muy poco muy tiempo. Bueno. Todo hay que decirlo. O sea que Giacchino es un gran Un grande. Sí, sí, desde luego. Así que nos bueno, lo hablamos cuando quieras, Javier. Sí, sí, ya hablaremos. Además, es lo que os digo un poco por acabar, que nos tenemos que empezar a acostumbrar de que a John Williams ya no lo vamos a volver a tener. Así que claro, hay que... No. Es una... Claro, lo tendríamos que conservar 20 o 30 años más para que nos hiciera las bandas sonoras de todo lo que va a venir. Pero no va a ser posible. Así que tenemos que acostumbrarnos a otros sonidos y a otras formas de enfocar la música. Amén. Y Ludwig ha hecho... Hombre, pasó a James Horner, tío. A ese sí que lo echo de menos yo, a James Horner. ¿Sí? Sí, qué pena, tío. Bueno, pero es que James Horner logró... voy a meter un poco de Star Trek. Logró, con Star Trek 2 y 3, olvidarnos de lo que había hecho Goldsmith en la primera, que es magnífica, sí, es una obra maestra. Sí. Pero Horner hizo una auténtica joya, como es La Ira de Khan. Y esto es lo mismo que va a ocurrir con John Williams y los que van a venir después. Es que otros pueden entrar sin ningún problema siempre y cuando se tomen en serio el trabajo, claro. Y no hagan solo ruido, sino que creen una atmósfera para cada una de las series o películas que se hagan. Pero bueno, ya lo veremos. Yo con gran ilusión de todo lo que va a venir, que el anuncio de Disney para mí es todo un acontecimiento y creo que es el mejor momento para ser fan de Star Wars en estos momentos. Sí. Yo antes de irte, Javi... Darte sí. O sea, decirte el contrapunto. Yo, a ver, igual que de la banda sonora, para mí está muy bien, pero temas silbables de esta, para mí, que digo yo, hay dos, para mí. Está muy bien hecha, pero creo que no pasa como el campo de asteroides, como la parte de Jabal Hat. Antes tenías todo, digamos, toda la banda sonora silbable, ahora, pero claro, es una serie también, Pero estoy leyendo las cosas de Ludwig Göransson y está muy arriba últimamente. Estoy viendo que ha hecho la banda sonora de Venom, de Creed, de Tenet y de Black Panther 2. Está haciendo, o sea, este tío crece, ¿eh? Te digo una cosa, por Tenet va a ganar el Oscar este año. Podría ser. Sí. Podría ser. El trabajo que hace con los instrumentos del revés. Es brutal. O sea, me parece impresionante. Nada, eso. Javier, gracias. No sé. Bueno. Un placer, Javier. Y a ver si hacemos noches en algún momento. Y nada, muchas gracias. Disfrutarlo mucho. Y que la fuerza os acompañe a todos. Amén. This is the way. This is the way. This is the way, carajo. This is the way. This is the way. Luego hay que ver quién dice this is the way o may the force be with you. Nah, eso. Qué guay. Es que lo que dice es verdad. Yo también, tanto Juan como Javi, yo estoy de acuerdo que no tienen que imitar a John Williams en ese final. Al final es Mandalorian, ¿no? Entonces yo creo que lo que han hecho cuando sale Luke se respeta lo que es la serie, lo que es Mandalorian. Y eso al final es lo importante. Es como cuando sale Ahsoka o Bo-Katan y tal, que casi roban la presencia, ¿no? de Mandalorian. Pero no nos olvidemos, es una serie sobre el mandaloriano. No es una serie tal, está guay que mantengan firme eso. Bueno, quedan dos personas. Voy con Minotape, pobrecito. Minotape, me das una pena, tío. Ya, pequeñín. Me das una pena, Minotape, porque
¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy, me lo estoy pasando muy bien, hombre, oyendo hablar. ¿Qué pasa, Luis? Si quieres, Luis, ¿qué pasa? Digo que como estamos aquí los dos, resulta que nadie está haciendo la cena. Entonces, como Julia sabe menos que yo, voy a irme yo a hacer la cena y os dejo con ella, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Venga, vale. Pues. Luego, luego venir para agitar un poco más. Sí, eso, luego se lo cambio y, vale. Y él viene a criticar y ya está. Álvaro, no me lo entra creo, en 5 minutos. Que no le gusta, no me lo creo, o sea, él era el más hypeado, bueno, luego. Pero a él sí le gusta, a él sí le gusta, chicos, lo que chicos, es una cosita, chicos, me tengo que ausentar unos minutos, ¿vale? Por otras cosas, seguir que ahora vuelvo, ¿vale? Ok, o sea, que le mino tal y ahora entro. Ok, coméntanos de menos, vamos. Bueno. Yo solamente quería comentar básicamente que este episodio me ha hecho llorar. Ha sido apoteósico, ha sido un increscendo de principio a fin. La aparición de Luke Skywalker me quedé blanco. O sea, fue impresionante. El capítulo es la polla, hablando mal y pronto. O sea, es una pasada. Yo, de verdad, ya lo habéis dicho, para mí este final de temporada es uno de los mejores finales de temporada de una serie que hemos visto en años en ninguna parte. O sea, impresionante. Y nada, solamente eché de menos una cosita, y es que me hubiera gustado que al Moff Gideon le hubieran reventado la cabeza, porque ya me tienen todas las pelotas, francamente. Es lo único que eché de menos, ahí el Moff Gideon pegando tiros, tira el arma, ¿qué tira el arma? Ni que revienta en la cabeza ya, que es un cansino. Eso es un problema que tienen los Star Troopers, los soldados de asalto. Cuando te tienen a tiro siempre dicen, levanta las manos, tío. Sí, o sea, levanta las manos, levanta las manos, que te van a matar, mátalos tú primero. Así mueren los Star Troopers. Moff Gideon hizo lo que era necesario, que era generar ese conflicto que ya veremos si se desarrolla o no en la temporada entre Bo-Katan y Din Djarin. Para quien no ha visto Rebels, spoiler alert, Sabine Wren ganó una pelea contra no me acuerdo quién y se lo dio el sable oscuro a Bo-Katan. ¿Qué pasa? Es verdad que en la serie está muy bien diseñado el hecho de que es como si Moff Gideon hubiera perdido y en plan, ahora qué pasa, ¿sabes? Tienes que dárselo a él, que ya es, pero es que aún encima, para quien ha visto Rebels, o para quien está comiendo ese spoiler que estoy haciendo, que sepáis eso, que es la segunda vez que le regalan a Bo-Katan el puto sable oscuro. Y no eso lo coge. Tiene que ser, y eso no, pero no lo coge. Coge, no lo coge ahora, no lo coge ahora. Ah, bueno. Porque es una humillación. Lo cogió en su momento. Hombre, es una humillación. Una líder como ella nunca ha ganado el sable oscuro. Eso es muy heavy, ¿eh? De hecho, es que según el canon, según lo que quieren hacer entender del canon, precisamente ese es el problema, ¿no? Que Bo-Katan realmente nunca fue la líder que Mandalore esperaba, porque tuvo la posesión del sable oscuro por victoria, por combate, sino que se lo cedieron. Y una cosa, y esto no suena un poco, o sea, que me parece muy guay y tal, pero yo le veo una copia a cierta saga de magos de Harry Potter con la varita de Saúco, porque es exactamente lo mismo. Pues, sí, lo mismo. Tiene un aire, sí. Y, pobre Severus Snape, pobre Severus Snape. Ay. Pero la varita te elige, ¿no? La espada realmente no tiene espíritu ni hostias, es simplemente moralidad. De la varita de Saúco no eliges a quien mata, o sea, a quien desarma también, a quien vence en combates. Entonces, o sea, que no voy a montar aquí un debate de qué fue antes Harry, o sea, que no tiene ningún sentido, pero la alusión. Sí, pero es como dice Moff Gideon, que la espada no tiene poder, lo que tiene poder es el relato. Eso es el cómo has ganado. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a decir Bo-Katan? Bueno, chicos, aquí estoy, es la segunda vez que me regalan esta espada. Hostia. No es realmente muy... chicos, realmente voy a ponerme un poco pedante. No es Harry Potter. Pensad en otra espada que te hace rey. Que viene de mucho antes. Rey Arturo. Chavales. Excalibur. El Rey Arturo. Excalibur. Pero, sí, pero este es más porque sí. ¿Sabes? No, pero entiendo lo que dice, no, lo que dice Juan. Pero el origen, mi abuela siempre decía lo mismo. Hay 6 historias y lo que pasa es que las cuentan de maneras distintas. Claro. Pero en el mundo hay 6 historias, hay 6 formas de relato. Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es esto? Pues Excalibur.
Hablando de Excalibur. El tema de Mandalore es Excalibur. Qué buena película es Excalibur. Y la última adaptación de Charlie Human es muy buena, ¿eh? Está muy A mí me encanta. A mí me encanta. Muy buena. Sí, señor. Bueno, sí, volviendo a Mandalorian. ¿Qué, ¿por dónde íbamos? La espada, hablabas de la espada de Bo-Katan principal. Sí, nada, eso, simplemente que no. Que bien, que puede que Harry Potter sí, pero que aún viene de más lejos, que aún viene de más atrás. Que esto es de Excalibur y las leyendas artúricas. Y el código de honor de caballeros es el código de Mandalor. Uh-huh. O sea, estamos hablando. Y bueno, y el de los Jedi, de los samuráis, y ahí ponte también. Claro, ¿no? Es que. Esta voz viene de Kurosawa, claro. Mola ver que a este el tema moral está por encima de la regla de los mandalorianos. Yo cuando en el capítulo anterior se quita el casco delante del compi, ¿sí? Yo digo cuando se vuelve, dice el otro, ¿me pasas el arma para disparar? Digo, lo empuja y lo echa. Digo, lo tira de la nave, digo, se lo carga. Digo, porque le ha visto la cara, digo, este se lo carga. Y le importa más sus normas, su moralidad, que las normas de los mandalorianos. Es curioso, ¿eh? lo del personaje de Mandalor. Mola mucho. Ya lo dice Mayfell, dice, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Llega un momento que todo el mundo tiene sus normas y cuando aparece lo que nos interesa, las normas desaparecen. Y eso es lo que le pasa a Mando realmente. O sea, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para salvar a Grogu? Y al final, ese gesto de quitarse la máscara que nos ha hecho a todos soltar la lagrimita, aparte del momento Luke, ese momento que se quita el casco para que le acaricie la cara, ese momento es ternura. En el último capítulo se ha quitado el bigote, ¿qué le ha pasado? ¿Se afeitó? No, sí fue el bigote. Lo tiene, ¿eh? En este último lo tiene. Sí que lo tiene, sí, mira la foto. La foto sí de tal. No, el tema del credo, yo no creo que es tanto una cuestión de que también es verdad que lo de Grogu y tal, pero yo creo que Mando o Din Djarin es un tío que no sabe mucho del mundo y está descubriendo con sus propios ojos, por sus propias experiencias, desarrollar sus propias creencias. Entonces es un tío, yo creo que lo más interesante de ese personaje puede ser esto, puede ser esa reflexión interna sobre qué creer y qué no, porque él en esa jornada ha tenido problemas de los dos lados. Ha tenido con la Nueva República y con el Imperio. Ha conocido un ex imperial. Ha hecho las paces con los robots, porque odiaba robots y al final, los droides, y al final, pues oye, no está tan mal los droides así. Hay droides malos y droides buenos. Entonces, lo de quitar la máscara, habiendo una tercera temporada, yo creo que va a ser mucho más predominante, porque es que ahora el tío tiene una nueva. ¿Cómo se dice eso? Un nuevo punto donde reflexionar, que es en plan tu propósito, un nuevo rumbo, ¿no? Que es en plan, hostia, yo tengo la espada de Excalibur, yo tengo el Darksaber, se supone que ahora yo soy el rey, ¿sabes? Se supone que ahora soy el rey. ¿Cómo es eso? Porque él se siente mandaloriano, pero esos mandalorianos extremos, ese credo, los Night Watch, no sé cómo se llama ahora, pero es que él ahora, o sea, para que tú seas el rey de Mandalor o no sé cómo, líder, o sea, tú tienes que ser rey de todos. Tú tienes que ser la persona que une todos los clanes. Y para eso no puedes seguir tu credo, ¿sabes? Él tiene que abrirse al mundo. Eso. Entonces yo creo que esa jornada que él tuvo de llevar a Baby Yoda a un Jedi o salvarle, también le ha salvado a él mismo, desde ese punto de vista. Le ha salvado también de esa subvisión cerrada del mundo, y eso está muy guay también, y a ver qué pasa en la tercera temporada relacionado con eso. Hace un par de semanas yo decía que me encantaría un final donde él se quedase sin armadura y tal, pero el objetivo al final es el mismo, es que yo quiero que ese personaje dude de sus creencias, quiero que se pregunte quién soy, qué, en qué creo, yo quiero esa filosofía, coño, yo quiero eso. A ver, yo volví al tema medieval. Yo a mí me gustaría que. Bueno, lo digo porque yo no he hablado absolutamente nada en todo el podcast. No me da a comer. Me da otra cosa. Tuvimos un momento aquí de pausa, pero tú no estabas, pues seguimos hablando. No os peleéis, niños, no os peleéis. Dejarme a mí. No sé qué Juan quería hablar. Que hable Juan y ya eso. Era un poco por seguir un poco el hilo de pensamiento de Guille en este sentido. Que es, volviendo a los medievales, es como si todos son caballeros medievales, uno de cada país,
y llega el fanático este que es de los templarios y no tiene ni puñetera idea de gobernar un país y tiene que unirlos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que iría más ahí. El fanático religioso que tiene que ver todo lo demás, ¿no? Ya estoy, José. Bueno, José, venga. Estoy enfadado. Ahora tomo una pausa. Estoy enfadado. Okay. Porque he pedido un puto globo, he pedido dos cervezas y no me las han traído. Me tienen que bajar al chino de propio para pillármelas. Bien, ahora hablamos de mandarín. No es coña. No te la habrán cobrado. Sin cerveza ni cabeza, estoy justo de la cabeza. Me ha costado 2,50 cada lata de cerveza en el Taco Bell. Y me he puesto un reporte y me dicen, te devolvemos un euro para que gastes. Y yo, muchas gracias. Joder. Sí. Joder, qué considerados, qué cabrón. Sí. Bueno, en fin. Mi cerveza, coño. A mí dejadme de chorrar. Me ha dado pena no coincidir con Francisco Javier Millán. No por nada, porque sé que él es una persona bastante cañera con el tema de Star Wars y yo quizás pues me he echado un poco la fama de un poco la visión más crítica de esta serie, más la visión más crítica con Star Wars dentro del parámetro de que me guste, evidentemente, precisamente porque me he echado la fama como si nos viese en persona. Te voy a mutear, Guillermo. Dicho esto, decir que, a ver, ya han terminado las quests. Ya, bueno, ya está. Era el boss final, Moff Gideon. Ya está, venga. Please, flash. Bocadillo atún. Tomar por culo. He sido muy crítico con esta serie. Y vosotros lo sabéis. He sido muy, muy, muy crítico, ¿vale? Pero no creo que esa visión crítica, o sea, tenga que denominarse como crítica, porque no considero que lo sea. Creo que es... ¡Muchas gracias, Javinaro! Por esos 100, te lo digo aquí, que estás... ¿Dónde estás, Javinaro? Por esos 100 bitazos. Muchísimas gracias. Piacere. Oye, otros 100. Oye, por favor. A ver si aprendéis el resto. ¡Hostias! Madre. Muchas gracias, Javinaro. Muchísimas gracias. ¿Estés donde estés? ¿Qué decir? Que no soy crítico, soy exigente en ese sentido, pero precisamente porque me gusta Star Wars, porque es un universo que considero bastante rico y bastante interesante, ¿vale? Es una serie que bueno, me ha gustado, porque al fin y al cabo es el último capítulo y toca redimirse un poco todas las cosas que he ido diciendo. Es una serie que está bien, que es disfrutable, tiene problemas, algunos más que otros. Yo me suelo centrar más en los problemas, suelo ser muy crítico y sobre todo con los blockbusters, pero decir que bueno, que creo que es momento de reconocer un poquito el mérito de la serie, ¿vale? Luego ya meter un poquito más de cizaña. Creo que el último capítulo ha estado bastante, bastante a la altura. Es un capítulo que me ha gustado mucho, lo he disfrutado, me ha hecho sentir cositas que no me ha hecho sentir ni absolutamente ningún otro capítulo. Y no estoy hablando de Luke, estoy hablando de, sobre todo, de, ya sabéis que yo lo miro todo un poquito más... en clave más cinematográfico, de fotografía, el tipo de planos, el tipo de lenguaje cinematográfico que se ha usado, creo que ha sido... bastante potente a nivel narrativo y luego una foto muy, muy, muy bonita. Y lo he disfrutado mucho y eso me ha hecho sentir cositas, ¿no? Por así decirlo. Tengo mis problemas con Luke, pero luego ya comento eso. Y bueno, creo que es un broche así final un poquito interesante, ¿no? Que coge de una serie que es un fast food, como antes ha dicho Javinaro, y creo que bastante correcto. Un fast food, ¿no? Que no es ni mejor ni peor que sea un fast food. Es un fast food y está bien y está delicioso. Como estos dos grandes burritos que me voy a jamar en que terminemos el podcast, ¿vale? Y me los voy a comer bien a gusto, pues esto es un poco lo mismo. Sí que es cierto que tengo problemas y hay algunas cositas que se han comentado. Una, por ejemplo, es esa especie de morriña que da, ¿no? En la escena final, como que comentabais que se pedía un poquito más de esa banda sonora original, más a lo John Williams, pero punto número uno, no es John Williams. Dos, creo que la clave de un blockbuster que siga funcionando a lo largo de los años y los años y los años es la evolución, no el estancamiento. Y creo que la banda sonora del Mandaloriano es mucho... A lo mejor no es tan característica como la de la saga original, pero creo que es bastante importante y bastante interesante. Porque ha conseguido dejar nuevos leitmotivs en el imaginario colectivo de la gente que ve Star Wars. Y sin ir más lejos, ayer estábamos en un rodaje y por casualidades de la vida el violinista era igual que Pedro Pascal. Era igual. Era Oberyn con más pelo. Y era Oberyn Martell
con más pelo. Y bueno, soltó un comentario Guillermo, alguien dijo de Mandalorian y tal, y tocó la melodía, ¿no? O sea, un tipo de 40. Es que preguntaron, ¿habéis visto? O sea, todo el mundo que estaba ahí, excepto José, creo que alguno más. Christian, sí. No habían visto el último capítulo, pero ven la serie, y eso es muy grande. Es gente de 40 y. De 40 y tantos años, ¿no? Que está viendo la serie, que son artistillas y tal, que no están metidos en este mundo geek, pero por algún motivo el violinista, cuando escucha la palabra Mandalorian, coge y entona el. No. Creo que eso es bastante revelador, ¿no? En ese sentido. Por eso creo que es hora de dejar un poco en el pasado John Williams, que ha hecho un muy buen trabajo, y empezar a dejar a otros compositores hacer un poco su camino, su carrera, y a dejar una nueva marca, ¿no? Que evolucione un poquito el concepto de Star Wars, en ese sentido. Luego hay una cosa en la que yo tengo un problema, ¿vale? Y es el tema de Luke, ¿vale? Está muy bien y demás, pero creo que han dejado pasar una oportunidad, al igual que han dejado pasar muchas oportunidades para probar cosas más arriesgadas, por ejemplo... Perdón si me tiro mini eructos, pero es que me he bebido la lata de cerveza muy rápido. Creo que se han dejado pasar oportunidades para poder ser un poquito más valientes y ser un poquito más bravos a la hora de plantear cosas en esta serie. Sin ir más lejos, en el capítulo anterior, cuando están los minions estos piratas, podían haber sido rebeldes y haber creado ahí un conflicto muy interesante. Que dejaron pasar. Aquí es un poco lo mismo, pero es más a nivel de producción, en el sentido de... Creo que era la oportunidad ideal para presentar a Sebastian Stan como Luke Skywalker. En primer lugar, porque significaría que lo habían llevado súper en secreto y nos habríamos quedado todos con el culo torcidísimo. En segundo lugar, porque el face-up este es hambre para hoy, comida para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Porque los actores se van muriendo. Porque los actores tienen derechos de imagen. Esos derechos de imagen se agotan al llegar un momento que no se podrán usar. Y sobre todo porque está un poco, a mí me parece éticamente un poquito feo que un actor haya muerto hace 30 años y lo sigan metiendo ahí. En plan, dices, joder, está feo, pero está muerto. Como Leia, por ejemplo, joder, está feo. Entonces, claro, creo que se ha perdido una oportunidad muy buena y muy interesante porque es un cameo. Y tienes que acostumbrar a la audiencia y sobre todo a los fans un poquito más aférrimos a la trilogía original a que Luke Skywalker, si va a seguir saliendo, puede que sea otra persona. Luke Skywalker de joven, no un Mark Hamill que ya tiene tanto ya unos cuantos años. Igual que se hizo Han Solo con Alden. Correcto. Y no con... Correcto. Correctísimo. Es un mal ejemplo de todas formas. Pero no funcionó, ¿eh? No funcionó este, ¿eh? Sí, eso es. Pero Lando de Donald Glover sí que funciona. El que haya una eso que no deja de ser una decisión de casting, te la juegas menos si es un cameíto, que es como una especie de piloto, ¿no? De testeo, de decir, a ver qué tal funciona este para este cameo. Y creo que eso es bastante... Que han perdido esa oportunidad, ¿no? En ese sentido. Y por último, que os he visto por ahí, pero estaban todos estos hablando y no quería... interrumpirles, muchas gracias Íñigo 14, Gibarien 1974, Glireran 19 y Dalumón por seguirnos. Por favor, os lo pido ya, por mi salud mental, poneros nombres que sean fáciles de leer, joder. Bien. El mío es fácil. A ver, tuyo es fácil. Aprovechando que José. ¿Tienes algo más que hablar? De momento no. Sé que se han dicho, vale, más cosas, pero ahora, es que si no me podría pegar aquí. Ahora pillaré algo de lo que tú has dicho. Pero aprovechando que ha llegado Gelabert, que ya nos contará, espero que nos cuente un relato de su aventura con la araña. Nos vamos también a despedir a La Peña, Roberto La Peña. ¿Quieres decir alguna cosa más de lo que tal? Tu última... Hablaría de muchas cosas y contestaría muchas cosas también, porque pues, hablando de Sebastián Stan y esas cosas, pues también sí. Estos debates me gustan, pero bueno, que no tengo tiempo, es que tengo que ir a hacer la cena, sí o sí. Así que nada. Pide un globo como José. Sí, ya también, verdad. Bueno, Vito, yo estoy esperando a que termine esto para devorar los dos burritos que tengo aquí en la bolsa. Ya, y mientras tanto voy picoteando Doritos. No tenían Pringles, Javinaro, lo siento, pero he pedido una esta de Doritos. Bueno, chavales, ha sido un placer. Así posible. A ver si en el próximo debate me meto todo el puñetero de debate y puedo dar mi opinión cerda y lasciva, como siempre, sobre todo. Así que anda, ha sido un placer.
Venga, nos vemos. Espera, un momento, un momento. Cibarian 1974. ¿Tu nombre es una referencia a una película de Tarkovsky? Responde, y muchas gracias, Caminero, por esos 50 bits. Un besazo. Estés donde estés. Por la cerveza. Por la cerveza que me han ventilado. Muchas gracias. A tu salud, va. Bueno, el nombre que, bueno, da igual, yo me piro. Hasta luego, guerra. Sí, se te va a decir ahora. Bueno, chao, chao, nos vemos. Tal vez. Bueno, nice. Llegado a este punto, antes de seguir, que hay varias cosas que quiero comentar, lo que ha dicho José, pero estoy muy curioso, porque es que a ese chico le pasa de todo, ¿vale? Pero ahora, por favor, coméntanos, Álvaro Gelabert, que podría estar con nosotros desde las 9. Pero tenía un problema con una araña. Coméntanos eso, por favor. ¿Dirigido por Peyton Reed o qué? Sí, sí. Coméntanos qué ha pasado, por el amor de Dios. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale. A ver, ha habido dos problemas. Estaba muteado yo. No me han escuchado en el stream. He hecho una broma con que tenía la araña detrás. Ya está, ya. Pero que me veo a mí mismo, que no me va a girar. En mi cabeza sonaba espectacular, ¿vale? A ver, la cosa es que he llegado después de estar día y medio fuera de casa. Y tenía el cuarto, he tenido problemas. Y estaba el ordenador que no tenía el cable conectado. Vaya. Y yo pensaba que sí. Y decía, pero ¿por qué no da la conexión tal cual? Y total, que mientras estaba restableciendo todo eso, estaba moviendo unas cuantas cosas y de repente empezaba a mover la cama. Y de repente veo una araña y digo, esta será la araña que compré para Halloween, que es así, que es mogollón de grande, que es de posturo, tal. La voy a coger y de repente se mueve y digo, la madre que la parió. Y ha sido un... O sea, pero era en plan rollo tarántula de estas peludas gordas asquerosas. No peludas, pero era como las típicas arañas que tenemos normalmente, que son pequeñas y que decimos, no pasa nada, pero como si la hubieran multiplicado de tamaño. Están saliendo en el episodio 2 del Mandaloriano. ¡Cuidado! Sí, claro. O sea, la cosa ha sido que ha sido como demasiadas cosas en muy poco tiempo. Se ha juntado todo. Ha sido una eclosión increíble, pero un buen cierre de fin de semana. El Baby Yoda se lo podía haber comido, la araña. Sí. Ya podía, que lo he dejado aquí al cargo todo el fin de semana en la habitación y el puñetero no se ha comprometido. No se mueve, ¿no? Así que dicho esto, ya estoy preparado para todo lo que me pidáis y me... Sí, además eres tú, ya, porque ya hablamos de muchas cositas, pero... Como si no estuvieras. Coméntanos qué te pareció el último capítulo y todo eso y tal, esas cosas. A ver, el último capítulo de Mandalorian... Por un lado, me parece... que es un capítulo pues que nos ha ofrecido muchísimo ¿cómo decirlo? Fanservice, en el sentido de que pues bueno, han hecho ahí la aparición de Luke, ya se puede hablar libremente de spoilers, han hecho la aparición de Luke. Yo personalmente quería otra cosa, no quería que Luke otra vez estuviese aquí, otra vez Skywalker, lo entiendo porque es, por lógica, es el que está buscando Jedi. Pero me hubiese parecido muy interesante ver a Cal o a... Mace Windu. O a Ezra, ¿vale? O sea, me hubiese gustado ver eso, ¿vale? Pero bueno, por otro lado, pues sigo pensando que este capítulo me ha recordado un poco a un videojuego, sobre todo por el uso del CGI, que me ha parecido un poquito feo y cutre. Porque el resto del capítulo, en ese sentido, en el apartado técnico, sí que está muy de sobresaliente. Y eso me parece como una manera de ensuciar innecesariamente el capítulo. Porque, como bien decía José Estella, podría haber sido un momento más que idóneo para dar un relevo a ese personaje a otro actor. O sea, quiero decir que no vivimos en una sociedad que no hayamos visto ya varios roles tal cual. Lo que pasa es que quizás en Star Wars tenemos un problema, y es que somos demiado... Que tiene que ser esto así solo por la persona que... Si no, no es. Y el tampoco es tóxico. Sí, exacto. Es que no es eso. O sea, yo creo que hubiese sido una cosa muy interesante ver al soldado de invierno como Luke Skywalker. Pero ¿sabes que lo han hecho así?
pues vale. Pero ¿sabes por qué lo han hecho así? Lo he estado leyendo hace poco una entrevista de Jon Favreau, que lo que hablábamos antes con Jon Favreau con Disney, porque se han muerto un montón de componentes del elenco original. Y en vez de que coger a Sebastian Stan, que además Sebastian Stan ya tenía la oferta sobre la mesa y no tenía problema porque ya está de hecho con Disney. Claro. Jon Favreau ha dicho, mira, vamos a exprimir lo poco que nos queda de personajes, los ponemos. Y han cogido a Mark Hamill por eso. Es el fanservice en su máxima exponencia. Estoy de acuerdo con los dos. Hablábamos antes que, por cierto, Gelabert, ¿sabe quién es ese que está hablando ahora? Que habló ahora. Es Javi Naro, ¿no? Es Javi Naro, ya. Buenas, Javi Naro, encantado, un placer. Llevaba mucho tiempo queriendo ponerte cara, maldita sea. Te imaginaba completamente bueno, diferente, pero, tío. Es como si es bueno o malo, pero bien. Es bueno, o sea... No, a ver, cuando Mino dijo, es como yo, pero con pelo, ¿vale? Yo te imaginaba literalmente tú, pero sí, con pelo muy exagerado, en plan rollo... melena negra con rizos, ¿vale? No sé, joder, por qué yo me lo imaginaba así. Un Jason Momoa de Mino. Algo así. Algo así, un Jason Momoa venido a menos, ¿sabes? Algo así. A menos está ya, ¿eh? A menos está. Estoy nos acabado. Ha engañado. Pero Tape nos ha engañado. Pero eso, ¿qué decís? Había que venderlo. Okay. Es que, bueno, lo que decís, de acuerdo, porque es que es eso, es que... A ver si luego viene Luis, hablamos de eso, que él ha expuesto esta pregunta del tema del canon, el tema de canon y tal, que es en plan perder una oportunidad única, porque lo que hablábamos antes aquí era eso, que toda la preparación aparece el X-Wing, será Luke, sale con la capa, o sea, será Luke, sable sí. Verde, será Luke. Guante, es Luke. Guante. O sea, toda la construcción es tan bien orquestada que cuando sale este CGI es como, es raro, es extraño, es como, ok. Se lo han guardado como un bombazo y luego el bombazo te ha dejado como un poco un coitus interruptus ahí en plan de... No, es verdad, si llega a ser Winter Soldier es como, ¡buah! Yo grito, yo salto por el techo. Es como, claro. O sea, hago un agujero en el techo y digo a la vecina, ¡es Luke! ¿Sabes? Como, pero, porque claro, porque significaría que veríamos más veces. Porque es que es eso, es como, ¿ahora qué va a pasar? ¿Sabes? Porque además, la teoría... No sé, pero espera, Juan, Julia, que Juan no ha hablado nada también, está aquí sola Julia. Julia, tengo una pregunta para ti. Que antes, Julia es un cosplayer. Decías que vas a hacer un cosplay de Ahsoka. Sí. Pero, ¿Bo-Katan qué, tía? ¿Bo-Katan? Tú ya tenés el pelo rojo, ¿eh? Ya. No, además la armadura es bastante, bastante relativamente fácil. O sea, no tiene nada así complicado, pero es que... Ahsoka, es que a mí, yo soy de... Joder, es que igual es muy de vieja escuela, pero yo soy de Star Wars, sables láser y luchas con espadas, cosas de esas. Que a mí Mandalorian, de hecho, o sea, me gusta porque al fin y al cabo es Star Wars, pero es que a mí lo que quiero ver yo son esas coreografías de... Sobre todo salen en el episodio 2 y 3, pero ahí por eso tengo esperanza en las nuevas... Igual, sabes, luz y fuerza. Hombre, o sea, en el episodio 1 también sale una muy buena pelea. De hecho, es la primera pelea que vimos de ese también en hecha. Que evidentemente entiendo que no es comparable porque en el episodio 2 y en el 3 ya no es como disparar a tope. Lo que a mí me flipa también, ¿sabes? O sea, si defiendo las precuelas es precisamente por esas cositas que nos han ofrecido que no nos podían ofrecer las originales. No por el CGI, que es una cutrez. Pero claro, no sé, entonces sí, yo también comparto con... Perdón. Sí, verdad, bueno, es aprovechando, que... aprovechando el tema de... luego Juan te dio la palabra cuando comenzó el tema. Quiero saber de todos vosotros, de la serie de Mandalorian, ¿qué cosplayers os haría vosotros? Julia ya sé que va a ser Ahsoka. Sí. Pero no sé si será Ahsoka. Pero los demás, ¿qué? Dime ahí, por favor, ¿qué personaje harías un cosplayer? Pues yo haría de Gina Carano con la oportunidad de poder tener pelo en la cabeza, por supuesto.
Claramente. Y cachas y pegarle de leches a todo el mundo. Es que se los carga a todos, Gina Carano. No necesitan a nadie más. Solo a Gina Carano. Claramente. Y ahora hablan del mundo de Muay Thai. De mandaloriano, pero bueno. Además, si no le va la pistola, es. Sí, sí. Creo que ya funciona. La tienes, es campeona del mundo de Muay Thai, fue esa chica. Sí, se nota cuando eligen actores así. Además, la hace bien. Sí, es buena en todos los aspectos, pegando y actuando. Exacto, exacto. Sí, además, eso, aunque me mola mucho el Girls Power que hacen aquí en ese capítulo, pero la gran pregunta es: ¿dónde está el compañero de Bo-Katan? ¿Dónde está ese tío? Ha desaparecido el actor, es el. ¿Dónde? A lo mejor ha muerto. A lo mejor lo explican en alguna serie complementaria. Todo tiene. Ahora en una antología de libros de. El spin-off del compañero de Bo-Katan. Ya está, ya lo tienes. O el del señor del helado. Jar Jar Binks, spin-off, por supuesto, también. Venga. Harán una serie con todo capítulos de spin-off de otras series. Sí, eso es. Llamará Star Wars spin-off directamente. Los spin-offs. Yo, eso, respondiendo tal, yo como estoy un poco gordete, Boba Fett me vendrá genial. ¿Sabes a ti quién te pega, Guillermo? Vendrá genial con espera, la de Boba Fett. ¿Sabes a quién te pega a ti, Guillermo? ¿Quién te pega un huevo? El que le daba en la temporada 1, el afroamericano que le daba los contratos. Ah, bueno, también sale aquí. Ese también te pega, sí, que pensaba al principio. Ese te pega mogollón. Pero no soy negro, tío. Ay, yo qué sé, pero casi. No, pero por tus andares, tu tal, tu cual, te pega. Hablo que me molaría yo hacerme de mando, pero sin el casco, con el bigote. ¿Sabes el bigote, a mí? A mí el que me quedaría. Y me voy con cara triste así, cara de que se me va Grogu. A mí el que me quedaría que flipas es oficial del Imperio. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. El de la nave, sí, es verdad. El Hans Landa. Sí. Ay, que han comentado antes lo de cuando hacen referencia a la estrella de la muerte, que no lo hemos comentado, que dice en plan de estuve en la estrella de la muerte. Y dice, ¿cuál? ¿De la 1 o de la 2? No, pero luego él dice, y luego murió millares de personas. Y eso es una escena de una peli que no sé cuál es. Pero es que hay una peli que hay ese diálogo en plan creo que era de Kevin Smith, alguna peli de Kevin Smith que hay ese diálogo de bueno, sí, se ha destruido la sí, es en Clerks eso. Sí, exactamente, que había mucha gente en la historia de la muerte inocente que murió también, ¿sabes? O sea, que por cierto la galaxia bajó de golpe ahí. Que por cierto, hay una página de Facebook que se llama Trabajadores Inocentes que murieron en el ataque a la Estrella de la Muerte. espero que muy fan cada uno de esos trabajadores. Oye, que terminar de decir lo de los cosplays y leemos comentarios, o que no hemos leído ni uno. Ninguno. No sé, ¿alguien más? ¿Javinar? Yo me quedo con el que decía he hablado, el con Quill. Eso es lo que veo. Me vais a perdonar, pero a Javinaro le pega más Timothy Olyphant, si se deja la perilla. Ah, bueno, el comisario de la 1, de la primera. Venga, lo compro, venga, lo compro también. Y yo sería Mayfield, claramente, es lo que. Ah, el Cobb Vance se llama. Cobb Vance, sí. Hostia, sí, un Marshall. Me gusta, un Marshall. Lo compro. ¿Y tú qué es el Alberto? Yo, ya que la compañera se ha cogido a Soka, yo me cogería a Bo-Katan. Muy grande. Hombre, pues. Porque más que nada es que tengo un color de piel muy similar al suyo ahora. Pero mismo. A ti, tú creo que serías el que mejor llevarías el traje de mando, ¿eh? No te lo digo de coña. A ti es el que más te pegaría. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que hacer de mando me parece tan obvio que no es interesante. Que también lo haría. Entonces me parece más interesante Bo-Katan y porque me encanta vestirme de mujer. Vale. Juan, ¿tú qué? Yo sería la rana. Escucha, es brutal esa, ¿eh? Es brutal. Con la mochilita, con los huevos. Se monta un spa en el hielo de puta madre. Con los huevos, regalando los huevos.
Venga, mis hijitos, cómelo. Para que se los coma Baby Yoda. Oye, está vamos a leer comentarios ahora. Venga, Leo. Que me falta un muerdo. Perdonar que me haya puesto a comer en mitad del stream. Pero es que me estaba muriendo de hambre. O sea, es que tenía que comer algo porque si no es fallecía. A bien que me llegue la pizza, te seguiré. Bueno. Un momento, por favor. Mastica. Mastica, que si no, luego te hago, por favor. Bueno, pero como Baby Yoda no la palabra. ¿Lo volveríamos a ver o no? Yo pensaba que Baby Yoda se iba a lanzar con en algún momento a pelear, ¿eh? Se supone que le han dicho que lo han adiestrado un montón de años, ¿eh? Yo pensaba que en algún momento cogía el sable o hacía alguna cosa, ¿eh? Yo me he quedado con la duda de saber quién caray los sacó del templo durante la Orden 66. Yo apuesto por Mace Windu. ¿No pensáis que eso puede estar respondiéndose en Rangers de la Nueva República? No te extrañé. Pues podría ser. No te extrañé. Es que si van a hacer tres series de eso, lo de Ahsoka, evidentemente, Baby Yoda no lo pueden meter. Por lógica, a no ser de que la sitúen después, que lo dudo. Entonces, claro. Yo creo que Ahsoka irá por Ezra y Thrawn y todo eso. Exacto. No, a partir de que Ahsoka durante esos eventos estaba en el destructor espacial. Que sí, no, que la cosa es que yo creo que si lo muestran, lo mostrarán en eso o más adelante en otro proyecto. Bueno. Sí. Sí. Vale. Pues mucha gente dejará de ver la serie si no aparece Baby Yoda. Sí. Pero es que no tiene sentido que lo vuelvan a meter. Sería como meter algo con calzador a propósito, sí. Puro fanservice descarado del tipo de la trilogía secuela. Entonces no pueden ir por ahí. No, bueno. No deberían. Leo, voy a saltarme los comentarios de conversaciones paralelas y leer un poquito, hacer un poquito de limpiar el sentido, porque si no me pongo aquí me iré leyendo comentarios. Maxmi nos dice: épico, o cómo hacer que un capítulo de una serie sea infinitamente mejor que una trilogía entera de películas. Luke por fin ha sido Luke. Perdón, es que estoy teniendo un reflujo porque me he empachado. ¿Quién ha dicho esto? Ya. Maxmi. Soy Maxmi. Y dice: por cierto, ¿quién dijo que iba a aparecer Luke? Me tendríais que dar el Baby Yoda a mí. Ja, ja, ja. Es verdad, Maxmi lo comentó. Yo comenté que va a ser Luke. Sí, tú también lo dijiste, Guillermo, sí. Maxmi dice de nuevo: mojaros. Yo quiero contestar a eso. Venga, dale. Aquí. Yo quiero contestar a eso. A lo de que dijisteis todos que quería salir Luke. O sea, que iba a salir Luke. Yo lo que pasa es que no me lo quería creer porque estaba tan feliz en una serie de Star Wars fuera del universo Skywalker. Ya. Que no me quería creer que pero no estás salir. Fuera. Pero no estás fuera del universo Skywalker. Estás todavía dentro de esa nonalogía Skywalker. ¿Sabes cuando tú vas a estar fuera? ¿Sabes cuando tú vas a estar fuera de universo Skywalker? De Acolyte. Todo lo demás es Skywalker. Aunque joda. Hasta Andor. Que sí, pero que hay un universo entero que no hay que seguir a una familia todo el rato. Que hay mogollón de historias. Bueno, si queréis un poco de salseo, aquí... Mira, ya he hecho la comida, ya está, mira. Pero es que no es, Juan, no es... yo entiendo que es en plan... Hostia, Luke, pero es que, ¿qué insinuó? Quiero decir. O sea, si es el tío que está buscando a la gente. Ya va, cualquier persona cinco, menos Luke. Ya, por ejemplo. King, a ver, que no digo... Si pones un calestis... Guille, pero que no digo que no esté justificado. Que no digo que no esté justificado. Digo que a mí, personalmente, me hubiese gustado que hubiese seguido la serie sin la aparición de un Skywalker. Sin más. Sí, pero, o sea, no estoy diciendo nada más. Yo entiendo perfectamente, pero es que es el tío que derrotó el Imperio. Pues ya ha salido, o sea, ya está. O sea, ya ha salido, no ya más. Está. En paz, fin. O sea, claro. Yo también pensé lo mismo, por ejemplo, me gustaría que fuera Mace Windu. Yo te lo juro que me hubiera flipado que fuera Mace Windu. O sea, sí. Para mí sería lo más increíble del mundo. Loquísimo. ¿Por qué Mace Windu precisamente si está muerto? Porque no, mola. No. Punto. No está muerto. No murió. Tanto Samuel L. Jackson como Josh Lucas han confirmado que no está muerto. Te voy a decir personajes
que cayeron y no murieron. Darth Maul, Palpatine, o sea, y creo que hay más por ahí que me acuerdo ahora. Ah, Luke, el puto Luke, que se cae también cuando I'm your father, no, y se pira. O sea, Star Wars es una saga. A ver. Boba Fett, no te olvides de Boba Fett. Boba Fett, es verdad, Boba Fett. Pues a mí, o sea, que Ben fuera me parece muy importante para... ¿Se me oye o no se me oye? Sí. ¿Habéis tenido tiempo en este rato que no he estado de recapacitar y llegar a la conclusión de que el capítulo era una mierda? Estábamos esperando. Buah, te hemos metido mogollón de mierda mientras no estabas. Mogollón de mierda. En plan, este imbécil que se pone ahí las orejitas verdes de gato, de qué va, tal, guau, han empezado, ¿eh? Yo te he defendido. Tengo una pregunta muy importante para ti, Luis. A ver, dime. ¿Qué has dicho de cenar? Croquetas, de jamón y de pollo. Decía, oh, qué bien huele, te paso del lado oscuro al lado luminoso con una croqueta. Solo te digo eso. Ay, mi bien, que me reengancho. ¿Con qué estabais? No me acuerdo ya, y es que... Si estáis hablando de las muertes, no sé por qué. Leyendo comentarios. Y vale, algo he dicho de Luke, en fin. Pero sigue leyendo en los comentarios, vale. Que se nos va. Maxmi nos dice: mojaros, ¿a quién no se le escaparon unas lagrimitas? A mí. A todos, yo lloré mucho. No, a Guillermo no. No. Yo lloré, tío. Solo lo ha conseguido una película de Star Wars, hacerme llorar. Solo lo ha conseguido una película, punto. Yo lloré, sobre todo cuando... Porque yo venía de un éxtasis. Estoy pensando lo mismo, dime. No se te ha oído. ¿Por qué? No sé, es que se te ha ido el sonido. Se te va el sonido. Yo lloré, se ha ido el sonido. Y cuando has dicho con qué has llorado, ha vuelto. Está muteado. Se ha muteado ahí, que... tío. Bueno, voy a volver. ¿Qué es eso? Que me he llorado cuando estaba en el casco. ¿Otra vez? ¿Por qué? No sé, está puteando el ordenador, gato. ¿Por qué te haces esto? Todo me pasa eso aquí. Yo hago otros podcasts por ahí y no me pasa nada de nada. En el mío te pasaba alguna vez. Pues ya no sé si contesto o no. Venga, inténtalo. Venga, Guille. A ver. Voy a decirlo sin moverme. No me lo creo. Eres un troll, Guille, eres un troll, macho. Yo paso. He llorado, fin, acabó. ¿Con qué? ¿Con qué has llorado? Guillermo, ¿con qué has llorado? Por favor, dilo, que es que yo quiero saberlo. Voy a escribir. No, dilo. No puedes dejar a la audiencia sin este dato, Guille. ¿Cuándo se le ha levantado el casco? Ah, vale. Ahora sí. Porque es que venía de un subidón de la hostia, de lo de Luke, que cuando pasó eso, y la carita, sobre todo cuando cierra los ojos, el GIF que he puesto en Facebook, ese GIF me hace llorar. A mí también. Y luego encima sale el 2D2, es como, para, me vais a matar. Lo cual, ese comentario, Guillermo, me lleva al siguiente. Eso que has dicho de R2 me lleva al siguiente comentario que voy a leer. Maxmi, R2 es el que sacó a Grogu del templo Jedi, por eso se fía de él. Eso es súper interesante. Hombre, han confiado a R2 800.000 cosas súper importantes. R2D2 estaba en Mustafar con Anakin, sí. Es verdad. Entonces, el tema aquí, bueno, no sé si lee comentarios. Vale, Íñigo L14 dice: qué grande Javinaro y esa habitación chula de fondo, ese tío controla. Pero es que cómo se lo ha preparado, ha sido entrada espectacular. No le poníamos cara, se prepara ahí todo el outfit, se pone a la puerta para que no entren el martillo de Thor. Tío, eres un grande, macho. Pero lo peor de lo de la puerta es que es verdad que no bloquea a nadie porque se abre hacia adentro.
Toma el aspecto falso de ahí, chaval. Es todo mentira la tele, tío. Es todo mentira, macho. Sí, pero que nos lo ha dicho no lo sabíais, ¿eh? Maxmi nos dice de nuevo: si Grogu se escapó una vez, se puede escapar dos. Y dice: ¿para cuándo un crossover Star Wars Marvel UCM? No sé si te refieres a las películas. Va a hacer un podcast aquí. En caso de un podcast yo, aquí. Yo creo que no queremos ese. Nunca. No, ese crossover. Nunca. No. No, yo me tiraría sí, eso igual sí. Un cameo de Rocket que se ha perdido con la nave, pero. No. Maxmi, pues, eso sí. Buena, que alguien me explique es cómo el Imperio con sus Zotestroppers consigue conquistar Mandalor con sus armaduras Beskar Repele Blaster. Ya, eso es cierto. Es como. Rebels, a ver, Rebels, Rebels. Es que no la he visto, no la he visto. No la he visto, o sea, la empecé a ver, pero no la terminé. ¿Por qué? Porque es un collazo de serie. Siguiente. La gente tiene que entender, un momento, que los Stormtroopers, sí, son muy torpes, es horrible, pero es que hay varias categorías más de Troopers. Hay varias categorías más, muchas más. Dark Troopers, hay de todo. A ver, entonces, ¿spoileamos lo de Rebels o no? Sí, si a mí me la pela, yo no me voy a ver esa serie. Sí, sí, spoileo. En Rebels... A ver, ojo, te veo venir. ¿Spoileo o no spoileo? Sí. Sí que sí. Venga. En Rebels hay un arco argumental en el que Sabine tiene que ir. ¡No me lo creo! ¡Se le ha cortado el micro él también! ¿Pero cómo es esto? No, te estoy troleando, esto es mentira. A salvar su mundo. Porque el Imperio le está atacando con un arma que ella misma ha diseñado. Que atraviesa el Beskar. De hecho, es contra Beskar. Y los destruye, los desintegra. Y es un arma que ella misma ha diseñado y por la cual piensan que es una traidora. Hasta que les ayuda a deshabilitarla. Vale, vale. Pero sí, existe ese arma. Uy, pues a ver si sale Mandalorian. Seguro que sí. Sería guay, sería guay. Pues Dalumon. Anterior, ¿no? Dalumon. Si algo hemos aprendido es que no puedes asignar una misión en la que haya que disparar a un Stormtrooper. De acuerdo. 100%. Siempre te dan el alto antes. ¿Habéis hablado de los Dark Troopers? ¿Por qué lo dices con un cuchillo de jamonero? Metiéndose la pizza ahí. Lo correcto. Habría sido mejor que lo dijeras mientras te pasabas el cuchillo por la cara así. ¿Habéis visto? Lo he dicho. ¿Habéis hablado de los Dark Troopers? Si se afeita Cocodrilo Dandy. A ver, para. Que antes de seguir con el tema, es un cebollero, no un jamonero. ¡Ay, mis más sinceras disculpas! Pero tú, ¿de qué tamaño cortas? O sea, compras las cebollas, tío. ¿Tienes un pedazo de cuchillo para las cebollas? Esto es un cuchillo cebollero de toda la vida de cocinero. Sí, sí. Puta. Te lo digo de verdad, ¿eh? No, lo que pasa es que nosotros estamos habilitados con los pequeños, pero ese es el cebollero de verdad. No, sí, el de la plastilina. Lo que todo el mundo piensa que es un cebollero se llama puntilla. Que es uno pequeñito, tal cual. Somos, pero bueno, unos ya está, incultos, ¿eh? Dejemos el tema de los cuchillos. Te preguntaría a qué vienen esos conocimientos realmente interesantes de utensilios de cocina. Porque soy cocinero. Pero, ¿en serio? Amigo. No lo practico como profesión, pero tengo el título. Qué grande. Pero reniego constantemente, si puedo, de trabajar en la hostelería. Ya, porque es una... Ya. Y bien, ¿qué haces? Si puedo. Si puedes. Vale. Pero bueno, que eso, que lo de los Dark Troopers. ¿Que habéis hablado de los Dark Troopers? Poquito. Muy poquito. ¿De la banda sonora de los Dark Troopers? No, de la banda sonora solo ha hablado Guillermo en plan, ¡ay, qué guay, qué guay! Y nadie le ha hecho caso. El puto miedo que dan los puto Dark Troopers es ya. Increíble. O sea, es la parte que más en tensión me ha tenido en el puto capítulo. Estaba en plan diciendo, Dios, esto es como Terminator 1. O sea, daba... También tienen cosas un poco raras, como que unos super... Super Trooper, esto lo hablamos con Álvaro el día del capítulo. Es que fue que unos
super troopers de estos que no tengan, que pueden volar por el espacio en vacío y tal, no tengan unos pies magnéticos para atarse a la nave cuando les hacen el vacío. Eso es bueno. Es verdad. Ahí eso es un poco raro, pero bueno, excepto eso, son una panda que, hostia. A ver, pero eso es porque tienen. Pero eso es por una tecnología que ya explican y demás, que son como los servo. Las servopiernas de la conveniencia narrativa. Pensaba que ese chiste iba a tener más éxito. Venga, siguiente, sigo leyendo comentarios. Ya me he perdido. Con los comentarios de un vale. Vicky Tari dice: impresionante el último episodio. Necesidad de ver Rebels. Yo me quedo 15 minutos. Givarians, comentar el diálogo de la lanzadera sobre la Estrella de la Muerte. Muy fan de Imperial. Lo de la Estrella de la Muerte, ¿no? La 2. Imagino que es eso. Ya lo hemos comentado antes. Ojalá Thrawn sea Benedict Cumberbatch. Ah, pero esto dice: Mino. ¿Quién es ese? ¿Quién es Mino? Bueno, ¿quién es Mino? Ya no me has comentado ya. Bueno, a ver, una cosa. Chico, desde que lo dije en este podcast, está todo el mundo poniendo memes de Benedict Cumberbatch. Te adelantaste. Me adelanté como un tres visionario, ¿eh? ¿Sabes otro que me gustaría mucho que fuera Tron? El hermano de Mads Mikkelsen, el que hace la voz de Tron. Lars Mikkelsen. Buscar luego si queréis. Da mucho pego Lars Mikkelsen. A ver, dos cosas. Que más cuando se va nada, yo quiero hablar de una cosa. Pero antes de que se nos vaya de olla, yo lanzo una pregunta, porque... ¡Este es el hermano! Sí. ¡Lol! ¡Este actor es cojonudo! Él hace la voz de Abelete Tron en Rebels. Me encantaría que él hiciera Tron también. Pero este actor no sé dónde lo he visto, pero este actor es cojonudo. Sí. A ver... Pregunta que tengo que lanzar, porque varios medios dicen una cosa y está un caos de la hostia con este tema, y quiero saber vuestra opinión y de la gente que nos está viendo también, las 12, 13 personas que están. Hablamos del postcrédito. Hostia, que no hemos comentado eso, chaval. De Conan, Boba dices, de Conan. Boba Fett, el meme ese que me encantó esa. Pero la duda es. ¿Es una nueva serie o es la tercera temporada? No, tercera temporada no creo. Yo creo que será. Y creo que va más por miniserie que por serie, ¿eh? Sí, pero recuerdo que la tercera temporada está para estrenar en diciembre de 2021. La misma época que supuestamente va a ser lanzada ese The Book of Boba Fett. A lo mejor nos han engañado. No, yo creo que será una miniserie paralela. Sí, yo creo que sí. Tiene pinta porque, de que es que a Boba paralela. Nos da la sensación de que se lo quitan muy rápido en el último episodio de Mandalorian. Es decir, como que le están dando mucha importancia en los dos anteriores. Coño, se repinta y que digo, hostia, es cosplayer, ¿eh? ¿Cómo dijimos, se ha repintado la armadura? De hecho, dijimos en plan rollo, va a morir. Porque como que le estaban dando como mucha importancia para que va a morir. Sí. Y ni siquiera está en la quest final, o sea, no. Llega ahí de apoyo, hay un script que lo mete y se pira. Mejor que no esté, porque si llega a encontrarse con Luke Skywalker, había sido en plan, ¿qué tal, amigo? Ya. Sí, ¿qué tal, amigo? Tú y tus colegas me tirasteis de cabeza a un bicho muy feo en el desierto. Pero claro, o sea, ¿qué sentido tiene que haya dos series de Star Wars en un mismo mes? Yo eso no veo sentido. Hombre, yo no me voy a quejar, ¿eh? No, ya, pero... A mí no me parece tan raro, Guillermo. ¡No! A ver. ¿Dónde has visto tú? Pero es que, ¿cuándo has visto series de Star Wars hasta ahora? Bueno, ya, pero ¿cuándo has visto tú Marvel? Vamos a poner Marvel. Las de Netflix. Si es Dark Death, una miniserie... Punisher, pero, todo claro, eso se tornó en su momento. Pero como dice Juan, que es una miniserie, será para complementar... ¡Guillermo! Guillermo, te la vas a comer con patatas. Vas a hacer un podcast semanal de la serie y te vas a quedar tan a gusto. Deja de quejarte. Quiero entender, porque a lo mejor estamos aquí todos. Va a ser una serie de Boba
y luego no, esa tercera temporada. Yo es que creo que va a ser más miniserie, es que creo que va a ser. Es que ya te lo ponen como el libro de Boba Fett. Yo creo que será un poco descubrir lo que le ha pasado en el pasado, porque no, ha estado mucho tiempo. Se ha comido el Sarlacc. Igual te cuentas cómo era y todo eso. Y otra cosita, yo creo simplemente. Se ha puesto gordito, ¿eh? Espera, has hablado y Juana de otra vez. No sé qué has dicho, Guille, pero voy a tirar. Mino, es que Mino habló y toca habló Juan. Sí, Mino ha dicho que Big Fortuna se ha puesto gordito. Pero gordo, que revienta. Es que ese trono eso engorda, gente. Engorda, el trono engorda. Y así yo que quería decir perfecto que lo que tiene sentido, por ejemplo, es que diciembre de 2021 va a tener 5 viernes. Entonces tiene sentido que sean, que utilicen una miniserie de 4 capítulos de Boba Fett como preludio de una posible tercera temporada de Mandalorian, que siguiese a Din Djarin otra vez en las guerras de Mandalore con Bo-Katan, que empezase el último viernes de diciembre de 2021. Pues eso de los 5 días. Me dice Jibarian, tío, con la pizza, tío. Me está enorme. Choque de comida basura por la cam. Ahí choca. ¡Ah! El buen globo, ¿eh? He intentado evitar spoiler, o sea, evitar publicidad y ¿de qué es? ¿De qué es la pizza? De piña. Mitad de quesos, pero a muerte. Y la otra mitad de jamoncito. Eres de esos indecisos. Que dices, ay, me la pillo de uno o de otra, de las dos. Eres de esos que cuando estás con una chava le dices, hostias, me gusta, pero no sé yo si estar en plan algo serio o no. Tal. Seguro que eres de eso. Tienes ahí cacao en la cabeza. Oye, tienes que ser más deciso. Bueno, comentar: Jibarian 1974. Jibarian, referencia a Solaris de Tarkovsky. Mini punto. Te recomendamos el podcast de Buenas 3 FM. Ese podcast en el que hablamos de cine de autor, excepto el miércoles que viene, que hablamos de la película. Sí. ¿Quién se ha ido? El Peque. ¡Mino! Así es, ¿verdad? El Peque, mío, dice. Dios mío. Y te gustará, yo creo. Ahí está. Mini punto. Bueno. Dice, Boba Fett será una serie desde Retorno. Joder, los reflujos. Llámalo bien, ¿eh? Boba Fett será una serie desde Retorno. Un recuerdo para Jeremy Bullock. Joder. Un recuerdo para Jeremy Bullock. Era muy majo. Lo conocí en unas gen en Barcelona. Pues Jeremy Bullock, que era el actor original de Boba Fett. Sí. Cuando era Boba Fett en lugar de Boba Fett. Que, José, que por cierto, hablando de Boba Fett, no, que quiero contestar a esa sugerencia que han hecho, que yo creo que no. Hablando de Boba Fett, una bueno, cosa que, muy importante. Que ya, pero es que Guillermo te está ignorando completamente. Guillermo, espera que primero. Yo le ignoro, que se joda, el temor a Morrison ha sacado Jackpot. ¿Habéis pensado en eso? ¿El Jet? Porque el Jackpot, el mayor premio del mundo, porque ese tío va a ser Rex en la serie de Ahsoka. Cody, dicen que Cody puede salir, o sea, en Obi-Wan y está Boba Fett y realmente puede hacer Cody. Lo que le, pero Cody no se libró de la mierda que les habían implantado, ¿no? No, Cody no, Rex era. Fue Rex, por eso te digo, Cody si sí, sale, sí. Estaría a favor del Imperio. Pero una vez... Cody intentó matarle. Juan, habla. No, que una vez pasada la Orden 66 se desactiva. ¿En serio? ¿Eso es canon? Claro. Oh. ¿Dónde está y eso? Entonces, o sea, es el momento en el que matan al último Jedi y es como, muere Jedi, ¡pah! Y es como, ¡oh, qué he hecho! No era, Guille, claro, tú que controlas un poco más, Guille, no era en los creo cómics que... Creo que no, Paco. Sí. A ver, espera, te lo voy a buscar, Se quedaban rayados los ¿qué pasa? Se quedaban mazo rayados, tú no les rentaba matar Jedi y se quedaban mazo rayados. Comandante, que está aquí.
¿Qué pregunta está pasando? Yo no estoy entendiendo nada. Yo ya no sé qué se está hablando. Llevamos casi 2 horas. O sea, básicamente lo que estaba diciendo es que Temuera Morris es tu amo. Él ahora va a hacer Star Wars. Tiene trabajo para mucho. O sea, el otro día en el The Investor, si hay una persona que estuvo feliz con eso, fue ese tío. Porque su carrera ahora mismo, después de Boca Man, ok, pero antes no estaba haciendo nada. Va a hacer de todo, porque hizo un clon en 2002. Y ahora ¿puedo abrir un melón? A ver. A ver, habla. Es lo que te he comentado, Juan, cuando de esto. Es que a mí me rayas tu juego. Porque ya sabéis que no soy nada amigo del episodio 7, 8 y 9. A mí no. Pero claro, ahora me estás metiendo al aprendiz, digamos que es aprendiz, de Luke Skywalker a Baby Yoda, que abre un montón de nuevos posibles futuros en que los no, que chico. No me encaja el episodio 7. Que no, hombre, por favor. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no te encaja? ¿Por qué no te encaja? Va, habla. Ya de por sí, Baby Yoda. O sea, el ataque de los caballeros Rex. ¿Quién va a matar a Baby Yoda? El otro, el Ventolo. No puede. O sea, si me estás diciendo, lo primero es que cuando Ben Solo vaya a ser aprendiz de Luke, Baby Yoda llevará con él 20 o 30 años de aprendiz. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué dices eso? Tú atas cronológicamente. Te propongo todo. Una cosa, te propongo dos cosas, ¿vale? Una, y la para mí lo más importante, si hay una tercera temporada, ¿qué ha pasado con Luke Skywalker mientras entrenaba en Dagobah? Que sus amigos están en peligro y el tío abandona el entrenamiento o el taller de verano a mitad para salvar a sus amigos. Me gusta mucho el concepto de taller de verano. Me gusta verano, mucho. Con la mochila Yoda. Con la mochila Yoda. ¿Qué pasa? Baby Yoda puede pasar lo mismo. Puede pasar alguna movida muy importante en la tercera temporada de Mando que Baby Yoda diga, voy a salvar a mi papá. Y de alguna manera consiga viajar. También es verdad que no sé cuánto tiempo esa especie tarda. De un bebé, ¿eh? De un bebé. Bueno, pero que a lo mejor hay un salto temporal de 5 años o de más tiempo, no lo sé. No creo, te está tocando el sable. Te das cuenta que ahora se ha quedado la historia en que Bo-Katan tiene que seguir amando o luchar contra él, porque tiene el sable oscuro. Por eso, si él está en peligro, el tío sentirá, porque tiene un vínculo con él, y abandonará el entrenamiento. O sea, no hay ningún problema que esté ahora Baby Yoda con él. Si no puede andar solo casi, ¿cómo se va a abandonar a él? Es tan fácil como meter un personaje que le lleve. Así va a ir en una X-Wing, manejándola. Es un personaje que le lleve. La autocura esa. Que lo lleve a Sokatano. O sea, vamos que hay posibilidades aquí. Pero que yo quería contestar a una cosa que han soltado en el comentario de lo de la serie esta de Boba Fett, que se supone que será Boba Fett, que se supone que eso es justo después del episodio 6. Yo creo que no. Yo creo que ha pasado un tiempo y que es más posible que eso sea a raíz de lo que ha pasado en la serie de Mandalorian. Porque el tío plátano este que está gobernando en lugar de Jabba. Sí, Bill Fortuna. Ese, yo siempre le he llamado el hombre plátano, porque lleva. Sí, sí. Está más gordo. O sea, pero mucho más gordo. Tiene el plátano súper. Vamos. O sea. Espera que esa frase. No, pero. Lo que quiero decir es que parece que haya pasado un tiempo en el que el tío plátano haya estado reinando en el castillo. Se podría decir que es un plátano apetitoso. ¿El qué? El plátano. ¿Qué? No sé. Voy a aprovechar este momento de su fase absoluta. De bananas. Para irme yo a cenar y a dormir. Vale, pues. Antes de. A ver, Javinaro. Tampoco tardaremos mucho más. No, yo estoy cansado. Yo. A mí me habéis dejado ganas de hablar de muchas cosas, ¿eh? Ya, pero. Un segundo podcast. Pero yo estoy cansado ya. Estoy cansado, Y soy el que castea el podcast. Estamos hablando del último capítulo de Mandalorian. Javinaro. Llevamos aquí 2 horas ya. Tú estabas haciendo croquetas. Que no ibas a hablar. Ah, sí, sí, lo que me digáis. Sí. Sí, yo, es que has levantado la mano para decir algo, ¿no? Ah, no, estaba diciéndole de lo de las croquetas. De las croquetas no. Es verdad que el trono es engorda. Me ha encantado la foto de Tatooine otra vez con el plano ese de,
de los soles. Pero ¿qué les pasa a los gamorreanos en esta temporada, tío? Que son así de delgados los cerditos, los que son. Sí, de, sí, sí. ¿Qué les pasa a las piernas, tío? Las tenían así de gordas y ahora las tienen. Es verdad. Desde que no está jamón alimentarles, pues oye, pues se han vuelto unos flojeras los gamorreanos. Ya no tienen jamones los tocininos esos. Yo es que sí, la serie de Boba Fett a mí me da bastante whatever. O sea, la veré, por supuesto, pero no me interesa. Mira, la va a ver y lo tenemos aquí a Guillermo en diciembre de 2021, que le faltará esto, para sacarse la chorra y hacerse pajas mientras habla de la serie. Así que claro, lo digo, guarden tweet. Con el casco de Boba Fett. Guarden tweet. Ya dije el otro día que... Adiós. Adiós, Juan. Te vas, Juan. Chao, Juan. Adiós, Juan. May the force be with you. Yo ya dije el otro día. This is the way. Ya dije el otro día que las dos series que quiero ver no estén en el próximo año. Obi-Wan Kenobi y Ahsoka. Es que no va a estar en el próximo año. Es lo que quiero ver. Ah, Obi-Wan no está en 2021. Obi-Wan no sale en 2021. Creo que no. A ver, espera. A ver, acabo de tal. Ojalá, o sea. Yo no, creo que no, Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi serie. Ah, te lo digo. me hace gracia, en plan, pones Obi-Wan Kenobi en Google y sale ¿cómo muere Obi-Wan? ¿Qué significa el nombre de Obi-Wan Kenobi? ¿Quién mató al maestro de Obi-Wan? ¿Quién era el amor de Obi-Wan Kenobi? Brutal. Mira, la serie comenzará su rodaje en primavera de 2021. No, pues eso significa pues que al menos todo que puedan en 2022 como año de lanzamiento de la ficción. Ya está, 2022. Pues ya está, ¿ves? Yo tenía correcto la ficción, cabrones. Tranquilo, tranquilo. Esta serie va a ser pepinazo. Yo necesito drama. Seguro, ¿eh? Yo necesito drama de verdad. Dramón. Pues con lo poco valientes que están siendo con Star Wars, lo veo jodido. Porque estas series en realidad son más cobardes que volverán a tener bendito enfrentamiento Obi-Wan y Anakin. Es que en real no, será en una real, no creo. O algo que, un sueño, que sea de un sueño. Recuerdo. Yo estoy pensando, lo dije yo el otro día. Flashbacks para justificar movidas. El otro día dije que pensaba que las que tal y como lo planteaba Darth Vader en el episodio 4, que no parecía posible, pero claro. me he puesto a pensar y me he dicho, lo único que hice es, cuando me separé de ti, yo era tan solo el aprendiz, ahora yo soy el maestro. No dice cuándo, puede que haya... Pero no, y no le dice, es que no recuerdo exactamente, pero no le dice que... No le dice la última vez que tal, tú eras el... No le dice la última vez, es que no lo sé, sí, el diálogo. Hace mucho que no siento esa presencia, no sé qué. Dice, cuando me separé de ti, yo era aprendiz. Es que... Pero da igual, yo creo que... Bueno, yo creo que puede haber un combate cuerpo a cuerpo, ahí entre los dos otra vez. Yo quiero ver desarrollo psicológico. Yo quiero ver esos dos puto locos. Es que... Tanque de Bacta, Darth Vader ahí reventado, Hayden Christensen... Hostia, es que tío, tenemos que ver el transcurso de cómo... De Anakin, o sea, porque no se ha visto nunca el transcurso de cuando deja de ser Anakin para convertirse en Darth Vader. A mí no me vale la última escena del episodio 3 ya donde... No, o sea, ese tío además tiene que estar en la mierda, ha asesinado a su mujer, claro, que está embarazada. O sea, bueno, ha perdido todo por el imperio. No la ha matado él realmente, eso es lo que le cuenta. Es que le sí, eso es lo que le dice, sí, pero él no lo sabe. De pena. En los cómics, además de que hablamos... ¡Minta! Hablamos la semana pasada que en los cómics el tío sueña en que pelea contra Anakin, o sea, Darth Vader contra Anakin, o que pelea contra Kenobi varias veces, pero es que además en el último cómic que salió hace poco de Darth Vader, el 8, o sea, yo creo, el tío también tiene otra prueba más. Palpatine le quita los poderes y el tío solo sabe pensar en Padme, recuerda cuando visitó a Padme, en fin, a lo que voy es que hay mucho de donde sacar a nivel psicológico de esos dos, porque tanto Darth Vader y barra Anakin como Kenobi se sienten culpables, porque Kenobi se siente culpable como joder, yo, todos los Jedi murieron, tío, no, hostia, yo soy un loser. ¿Y creéis que sacarán, que recuperarán a todo este, no me acuerdo cómo se llama ahora, el que hacía el juego con Jim? Porque realmente, termina el episodio 3, exactamente, se supone que Yoda le va a enseñar al reverso de la fuerza para que entrene otra vez con Qui-Gon. De hecho, el Qui-Gon es el que inventa el volver, ¿no? Creo.
Sí, supuestamente que encuentra Yoda el camino para hacerlo. Eso es. Pero realmente Yoda es el que lo perfecciona. Ah, es Yoda el primero. Bueno, no, Yoda no. Es Obi-Wan el que lo perfecciona. Porque es el primer fantasma que conocimos como tal. Bueno, sí. Bueno, chicos. Vamos a ir terminando, pero antes vamos a hacer el sorteito. Ah, sí, el sorteo. Vamos a hacer el sorteo. Creo que tenemos de sorteo. Mira. ¿Pero vas a enseñar la imagen? Sí. Voy a poner. ¿Cómo era? Aquí. Tenéis el mismo Baby Yoda, ¿no? ¿Qué majete? Es aquí, no es. Creo que era este. Ahora se nos ve completamente. El tuyo es un clon. Es un clon. Se nos ve completamente. Que se mueve, tío. A ver. Sí. Claro, ¿no? No lo sé, pero mira, algún día me lo pillaré. Creo que son 50 o 60 euros, ¿no? Los pagaré si hace falta, maldita sea. Sí, no, los vale, bien hecho, bien. Pero ¿cuánto te ha costado eso, el Albert? Este, 30 euros. Vale, pues ya está, voy a pillar uno de esos, acabó. Y luego, espera, no digo. Tienes otro que hace ruiditos por 30 euros, pero que es una mierda, no, es este mejor, ¿eh? Es este mejor. No es igual. No, a ver, no, digo el que está diciendo él, el otro que vale 30 pavos sí. Y tiene ruiditos, pero es que es como la mitad de este, es claro, una cosa así. Sí. No, este es el tamaño real, por el mismo precio es mejor esta versión, que es el que tiene él también, que el otro de ruiditos. Vale. Estoy abriendo aquí el tinglao. Además, te puedes abrazar a él, te da calor en invierno. ¿Qué más cosas puedes hacer? ¿Cómo tiene el plato? Mira, tiene su gorrico de Papá Noel, su séquito de búho y muñeco, o sea, es que... Lo tiene con diferentes outfits, ¿eh? ¿Te das cuenta? Hostia, vaya palo, yo pensaba que Obi-Wan se estrenaba en 2020. ¿Cómo vas a hacer la movida, José? Yes. Momento de Excel. El otro día sacó unos dados de internet que hacen un lanzamiento así random, con asignó números de 1 al 20. Sí, básicamente sí, es eso. Quito, he eliminado a los que estamos aquí habituales. A Javinaro no, Javinaro también lo he metido. Como en quieras. El sorteo. Nada, pero te meto que tú has estado ahí a tope tal. He quitado. Tope. Bueno, lo estáis viendo en el directo, ¿vale? Voy a ponerlo en pequeñito. Aunque. Yo qué sé, porque no sé, espera. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? A ver. Voy a poner, espera. Artificiales. No, esto no. Sí, lo que vas a poner es una numeración a cada uno de los participantes, randommente los números y el que salga ya está. Mira, entonces he quitado a Ecléctica, a Yama y a mí, que son los suscriptores que no, o sea, que no participan, ¿vale? O sea, se quedan 17 en total. Ahora cojo Google y pongo aleatory number de 1 a 17. A ver qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vale, está todo bien. Cojo esto. Lo tenemos aquí. A ver que se vea si viene en el stream. Para que se vea que no hay tongo. Espera. Pero cuando eso hacemos, redoble de tambores o algo en la mesa. Sí. Aunque sea alguna historia. Hay que darle intensidad a esto. Gracias. No digas enseguida, porque tú sabes mejor que nosotros, ¿no? La gente lo está viendo en el stream, ¿vale? Aquí vale, no hay tongo, vale. Es el aleatory number de Google, ¿vale? Con mínimo 1, máximo 17. Cada. Pero no se ve, el aleatory, solo veo el. Porque va con retraso. Va con retraso. Ah, vale. Sí. Entonces. Ahora está apareciendo en el stream. Vale, bueno, a vosotros vendrá con retraso, pero bueno, va esto tal, así que hacer redoble de tambor. Espera. Que trae algo. Ya está. Wow, increíble. ¿Se oye? Increíble. ¡Ole! Voy a cantar el ganador cantando, porque así lo ha querido Javi Naro. Qué cabrón, te lo has guardado. Pero este hombre no tenía que tocar la de Mandalorian con la flauta en la nariz. Nos quedamos en algo sí, de es eso. Verdad. No. Dice que si llegábamos a 50 suscriptores. No. O 40. No. A 20. Venga.
El 5. El 5. Señoras y señores, el 5. El 5 es el afortunado. Es. Tengo que decirlo cantando. Pero que enseñe el número, que enseñe a la persona. El 5, ¿quién será? El 5 es Javinaro. Acabas de ganar. Es Javinaro. Claro, es que vosotros lo habéis contactado en el stream, pero es Javinaro. Hostia, es Javinaro. Es Javinaro. Tía, voy a decir una cosa. Mira, lo pongo así en verde. Te lo mereces. Sí, la verdad que sí. Ha habido justicia. Si alguien, este sí. Canal, si alguien se merecía el puto premio, ese era tú, tío. Acabas de recuperar las donaciones que hiciste con el Baby Yoda. Vaya, es decir, que has comprado literalmente el Baby Yoda. Que si te suscribes al canal y donas, tienes recompensa. Esto ha sido un spoiler, porque lleva todos los tweets diciendo ese Baby Yoda será mío, ese Baby Yoda será... Y al final ha sido ¡Hala! Ya están diciendo por aquí, Tongo. Y voy a decir una cosa, mi número favorito es el 5 encima, o sea, estaba asignado, me lo ha asignado sin querer, o sea, buenísimo. Y fijo que el Imperio Contraataca es tu episodio favorito. Y el 3 y el retorno, pero bien, bien, está bien, está bien, está bien. Hostia, el retorno, te gusta el retorno Jedi, hombre. Nada, poner esto así... Cuidado. Yo soy un fanático de Jabal Hutt, los Ewoks, Luke. Ewoks Fever. Sí, señor. El mejor personaje de toda la serie de Star Wars, y lo dice en mi hot toy que tengo en la vitrina, es el general Grievous. Lo siento mucho. Qué grande, ¿no? Grievous, tío. Pero. Es verdad según que tú hiciste. Según Barney Stinson, hubo un capítulo en el que se pensaba que su novia era mayor de la edad que se pensaba, porque no había visto las películas de Star Wars hasta que era mayor. Y como no había sido adorable, había visto la película cuando era pequeño, no tenía esa gracia con los Ewoks. Pero los Ewoks, no me digas que no caen bien. Sí. Odio. Hombre, a ver. Son osos feos. Vamos a ver. Que son pequeños y adorables, pero tú le ves la cara y eso es feo, macho. A mí no me jodas. Van con la prótesis así. Es ridículo, sí, es ridículo que el Imperio pierda para los putos Ewoks. Esa es la verdad. Que no tenían presupuesto para meter a los Wookiees y metieron a los Ewoks, pero vale. Pues. Javinaro, enhorabuena por ese Baby Yoda, disfrútalo. Ya mandarás por Instagram un story si mencionas a Ozone. Ya sé, es que además, siendo Mino, pues ya os cuadráis entre vosotros. Ya os cuadráis entre vosotros. Espero que en los futuros podcasts aparezcas con el Baby Yoda, ¿eh? Aquí. Lo peor del asunto es que le tengo en el piso de arriba. ¿Sabes lo que te digo? Así que el Baby Yoda puede caer por aquí también. Baby Yoda aquí conmigo. Ya me diréis. Bueno, también una cosa quiero decir. A ver, nos hemos alargado, nos hemos ido bastante del tiempo. Llevamos ya más de 2 horas. Pero bueno, también es el último podcast que hacemos de Mandalorian, ¿no? De debatitos. Y parece ser que durante un tiempo el último podcast que vamos a hacer con Ozone, porque llegan Navidades. Y bueno, y ya pues por dejar un poco de respirar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber en primer lugar, cuando lleguemos a los 40, ¿qué sorteamos? ¿Qué se sortea? Eso es lo primero. Y lo segundo, un viaje a Punta Cana. Que está jodo. Pues eso son más de 40 suscripciones para que salga rentable, ¿eh? También eso que sean unas 1000 o 2000 o qué. Eso es. Por ahí irá. Unas entradas de cine. Una central, yo qué sé, no sé, qué podría funcionar, ¿no? De regalo. Y bueno, y sobre todo, que hay preparado, ¿no? Que hay más cosas que vais a hacer con Ozone, porque bueno, Ozone, pues vosotros sois gente que ya habéis estado más con lo de los podcasts de Ozone, y era algo que conocía y que me pillaba más de refilón para aquella época en la que Okara tenía un sitio físico, y antes de la pandemia. Y nada, Guillermo, o compañía, o todos vosotros, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Con qué me vais a marear ahora para hacer los podcasts? Yo tengo una cosita. Porque yo lo disfruto, o sea que. Yo espero que hagamos podcast por series de Marvel que ya empiezan en febrero y cada 2 meses nos van a dar. Y
habrá mucho que comentar. Están ligadas directamente con el UCM, es decir, ya han dicho que WandaVision tiene contacto directo con Doctor Strange 2 y con Spider-Man 3. Y yo, a mí me encantaría participar, sabéis que soy demasiado friki de Star Wars y de Marvel, así que dadte un orden a Guauzone y yo diría podcast de las series también de Marvel, ¿eh? Muy grande, sería yo, muy grande. Siguiente, yo lo veo... Lo siguiente que vendrá, no voy a hablar alto ahora, o sea, a la vez, cállate. Oye, pobre, Guillermo, castigado 30 no segundos. Gritar, yo no voy a gritar. Pues no, ya está, Guillermo no puede hablar. O sea, si habla no le vamos a escuchar. Así que, Gelabert. ¡Se ha ido! ¿En serio? ¡Hala! ¡Se ha ido! Es un troll, tío. Nos lleva troleando desde lo del micro, nos lleva troleando, macho. Y ha sido la troleada final. Y se ha despedido. El último podcast de Mandalorian. Pero es que, tío, te toca a ti, Esterus, todo tuyo, tío. Bueno, pues ya está, este es mi puto patio de recreo. No, ya vuelve. Chicoto de casa privada. Ah, pero que da igual, que sigue silenciado, Qué troll, macho, qué troll. Espera, Guillermo, que te quito el silencio, espera. Bueno, no, hay que te veo desahogándote, espera, desahógate y ya. Venga, no ya está. No vas a mutear, te muteo lo que me da la bueno, puta gana. Yo te he lanzado un órdago. Tienes que decir a ver qué va a ser lo próximo de Doctores. Hay varios planes. ¿Qué iba a proponer yo a ver? A ver, hay varios planes. Yo luego. Primero que hablé. Varios, es que no quiero gritar más, que está tarde ya. Hay varios planes. Lo que seguramente lo siguiente ya va a ser una visión. Bueno, no, Cobra Kai. Enero. Eso es importante. Cobra Kai, never dies. A tope. Qué bueno, Julian Lawrence, big win. Javi, saca el overin. Pero Cobra Kai va a ser todos los capítulos, ¿no? Sí, lo sacan del tirón. Estaremos en plan especial de hablar de toda la serie. Vamos a ver, que podemos esperar unas 6 horas y ya. Hostia, tío. Es que hasta incluso en el Funko, el violinista se parece un huevo, tío. Se parece a mogollón. Sí, míralo, cuando lo has dicho. Sí. Es que se parece, está en el Funko, tío. Escucha, este tío, el Pedro Pascal, fue camarero, fue. Es un tío que muy ligón. O sea, el violinista este será un ligón, el tío. No sé, tío, pero yo estoy buscando ahora mismo en el grupo de WhatsApp en el que pasamos ese vídeo y voy a poner el vídeo para cerrar. Así de claro lo digo. Aquí yo lo tengo. Te he pasado, ¿no? Wow. Sí. A ver, lo dicho, WandaVision, hay varias movidas porque que haremos aquí con José, pero también quiero recuperar el Twitch de Ozone de alguna manera, porque quiero hacer otros tipos de programas donde analizamos más que debatimos, en plan con dos personas, analizando frame por frame alguna cosa. Es algo que llegué a hacer hace 2 años o 3 años. Me quiere hacer sorpaso. ¿Me quiere hacer qué? Sorpaso. No, porque hay varias cosas que quiero hacer sin depender de tu host, básicamente. Fácil. No, es así, a ver, que no hay más, no pasa nada. Que seguiremos haciendo cosas, no pasa nada. Por contenido no será. Pero quiero hacer más contenidos, entrevistas, en fin. Estamos preparando también con Andrade y con otros actores o directores latinoamericanos, hablar de películas latinoamericanas, argentina, brasileña, peruana, etc. Entonces hay una serie de varios contenidos que estoy preparando para el próximo año, además de fricadas, por supuesto. Por eso que yo no quiero hacer ese Ozone versus Buena Estrella, porque Ozone no es solo fricadas, es más cosas. Entonces, eso. Ahora sí, Gelabert. Yo sencillamente voy a hacer un programa de podcast al cual he decidido titular Coruscant Paradise. Qué guay. Buen nombre. La serie de podcast va a constar de 7 capítulos, un capítulo para cada película episódica de Star Wars. De momento no he decidido meter ni Rogue One ni Han Solo. De momento solo quiero hacer las episódicas porque creo que también conviene como hacer una especie de balance, ¿no?, de todo eso, y un capítulo para cada episodio, empezando por el episodio 1, acabando por el episodio 9, con las buenas y las malas en todos los aspectos, que todas las películas de la saga tienen puntos buenos y fuertes y tienen puntos
chungos y cuestionables. Todas. Ay, ay. Está hablando de Jar Jar Binks. Lo que se trata es de dejar ya de un lado el esto es mejor. No, hay que ir a todo. Todo lo que hay, evaluar y lo que hay, las cosas buenas y las malas de todas, uh-huh. Que todas tienen cosas buenas y malas. Ya está. Eso bueno, que pues yo, Power, decir que lo que te he dicho, lo que te he dicho antes, en algún lado, yo Star Wars, yo encantado de dar view y participar de alguna de Legend Jedi. Pero yo quiero dar una pausa a Star Wars porque se viene Bad Batch en abril. Están los libros que el día 6 los voy a pillar, lo siento mucho, de Alta República, los voy a pillar todos, porque soy una puta mierda de persona y voy a pillar todo. Entonces, o sea, para no cansar mi imagen pública, voy a dejar Star Wars aparcado hasta marzo, abril, excepto por favor. Cuando Gelabert quiera contar conmigo para The Last Jedi. Porque adoro esa película. Estáis maravillosa. La mejor película de la saga. Vale, bueno. No hay límite. O sea, estáis bienvenidos. Y, nice. Y solo queréis participar en uno. En uno no pasa absolutamente nada. Yo en todos los que Javinaro, no participe, favor, Guillermo. No te cortes. O sea, si quieres participar. Yo, si cuentas conmigo, yo voy. Pues, y yo también. Con Minotauro. Que Gatuno para el podcast. Adoro. Vale, o sea, escucha, luego fuera de aquí, Minotauro. Si queréis, nos vemos en WhatsApp. Tenemos que meterlo en el grupo de Utrus. Meterlo en Utrus. Un número, ¿sí? Hombre, claro, meterlo en Utrus, Minotauro. Ya, grupo, ¿cómo que no la metieron? Hay un grupo con 50 personas, creo. Sí, solo hablamos. Solo se hablaba en ese grupo el viernes. Mira, voy a decir una cosa. Solo se hablaba en ese puto grupo. 41, somos 41. Solo se hablaba en ese grupo los putos viernes, cuando estábamos ahí encantados con cada capítulo mandaloriano. Pero tienen que ir cabrones todos los viernes a decir su puta opinión de mierda. Ay, es que Star Wars es muy básico. Ay. Que ya haces tu opinión de mierda, déjanos disfrutar. Nos juntamos, ahí se monta. No se podía disfrutar. Todo silencio, de lunes a jueves. Llegué el viernes, ay, habéis visto Mandalorian, la gente contenta, y venían los seres superiores de mierda. Buenas. Que solo viste de Putin, da por culo. Es eso. O sea, eso es. Los de Buenastría FM y un par más, que es como frente común contra todo lo que le guste a Guillermo. La postura discursiva es a nosotros no, es lo contrario a Guillermo, para tocarle los cojones. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir antes de tal, ¿no? Yo, vale, perfecto. Decir que bueno, Mandalorian llega a su fin, los podcasts no. Va a haber un pequeño descanso y a ver lo que hacemos. Buenastría FM sí que sigue, comentamos esta semana la de Un papá en apuros con Arnold Schwarzenegger, especial navideño. Y bueno, muchas gracias a todos. Ahora ya no hay tanta gente como al principio, pero han llegado a haber veintitantas personas aquí a la vez en directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y muchas gracias a todos los que habéis participado, en especial bueno, a la gente que ya no está, como Juan Turmo, como Roberto La Peña, como Lune Dark Wolf. Me referiría a ella por su nombre de pila, pero no sé cómo se llama, de verdad. Yo la conozco en Instagram. Julia. Y Roberto La Peña. Y por supuesto a Javinaro, que ha sido una persona que de verdad que ha estado. Ha sido el suscriptor número uno. Solo ha venido por el Baby Yoda, tío. Yo es que aquí todo lo estáis grabando y lo único que quería dejárselo de Baby Yoda, tío. Javinaro es mítico. Javinaro es mítico. Déjale hablar, Guillermo. Guillermo, déjale hablar. Déjale hablar, tío. Lo estoy bloqueando. Guillermo, estar con vosotros es un gustazo. Charlar con vosotros es un gustazo. Es estar en familia, tío. Súper bien, no me he podido estar mejor. Fíjate, Gelabert enseguida, tío, si quieres participar, José enseguida, como si fuera uno más, Guille uno más, pues el otro con el se os agradece un montón, se os quiere, tío, ya os lo he dicho muchas veces.
Esto sí que hace llorar, esto sí que hace llorar, ¿eh? ¿Te imaginas que ahora saca la bola? Bueno, y enhorabuena a Javinaro también por ese Baby Yoda, merecidísimo. Sí, por otra parte. Te he puesto un trups, por cierto, para el resto de personas que están suscritas y que no han ganado ni el Baby Yoda ni la suscripción de Filming, que se la llevó otra persona ya el miércoles, deciros la pasta que voy ganando con esto de Twitch, que de momento es poquito, va para estos sorteos y para alguna caña que me eche por ahí. O sea, que cuando lleguemos a la salud de los suscriptores, exacto, la caña. Exacto. Exacto. Y cuando lleguemos a los 40, pues habrá otros sorteos por buena estrella. Y si hay podcast de Ozone, pues también de Ozone. Yo qué sé, pues si estamos con podcast de Cobra Kai, pues una bandana. Yo qué sé, lo que sea. Pero algo regalaremos, algo haremos. ¿Cuándo estén a Cobra Kai? ¿Cuándo estén a Cobra Kai? Cobra Kai, hay que hacer algo. Escuchar, para Cobra Kai más nos vale por vuestro bien que me invitéis al podcast, ¿eh? Yo lo dejo. Vale, y más vale por tu bien no cancelar a última hora, ¿eh, Luis? Tío, es que hay veces que tengo que hacer vida social, tío. Bueno, pues mis huevos también tienen vida social. Y aquí estamos. Yo estoy hasta la polla de hacer vida social. Yo sé que estamos en pandemia. Estoy hasta la pollísima. O sea, pues yo no, tío. Pues yo quiero más vida social. Oye, escucha, 8 de enero ya, Cobra Kai. ¿8 de enero? Volvemos de el mejor regalo de Reyes que te puedes llevar, joder. El mejor regalo de Reyes es Cobra Kai, never dies. Es que no va a dar tiempo a echaros de menos, cabrones. Ya. Yo necesito un descanso. No puedo hacer spoiler, pero en ese podcast habrá algo. Es que no puedo hacer spoiler porque hay navidades de por medio, pero... Dilo. Bueno, vámonos. Bueno, nos esperamos, pero antes... No, que aquí el que cierra el stream soy yo, que para luego es mi puto stream. Antes de cerrar, voy a poner el vídeo de Pedro Pascal tocándonos en privado el vídeo de... ¿Ves? Por eso yo quiero hacer en Ozone, porque es que se le va la olla. El vídeo de Pedro Costa... El vídeo de Pedro Pascal... Cállate ya, Guillermo, hostias. Te voy a volver a mutear. Pues te piras y no vuelves. Venga, hala, tomas por el culo. Entonces, vamos a terminar. Voy a poner el vídeo, que son 30 segundos, pero es muy gracioso porque es un violinista que es igual que el mandaloriano y toca la melodía del mandaloriano. Y haremos una... Voy a ver a ver quién le hago una raíz. Hay un colega, está jugando al Rocket League, así que le haremos una raíz a Sazn. Hostia, ¿la mojas? A ver cuando avisas con el Among Us. Bueno, pongo esto, a vosotros os muteo porque si no, no se ve el vídeo, ¿vale? Pero, así que... Oye, gente, un placer, ¿eh? De verdad. Igualmente. Un placer, José, espero veros pronto. Un besazo, venga. A ver, nos vemos. Pongo el vídeo. Chao. Un besote.